Buenas tardes a todos. Con la presencia de 19 concejales, el concejal Insausti, ausente con aviso, damos inicio a la sesión del día de la fecha. El punto número uno del orden del día es el izamiento de la bandera nacional a cargo de la concejala Estela Mari Giroldi. ¿Cómo le va? Con cariño. Ahí está. Bueno, perdón, 18 concejales, Insausti ausente con aviso y Calle. Ok. Bueno, el punto número 2 del orden del día es la solicitud de licencia del concejal Carlos Cazador. La ponemos a consideración del cuerpo por la afirmativa. 18 votos, queda aprobada. Y la incorporación al cuerpo del concejal suplente Luis Costa. El punto número 3 es la solicitud de licencia de la concejala Rosa Funes. La ponemos a consideración del cuerpo. 18 votos, queda aprobada. Incorporación al cuerpo de la concejala suplente María Celeste Palavecino Barreiro. El punto número 4 del orden del día es la consideración del acta número 1381 del 2020. La ponemos a consideración de los señores concejales. 18 votos, queda aprobada. El punto número 5 del orden del día son los homenajes. Pido la palabra. Tiene la palabra la concejala Carrizo. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, es para recordar que el 11 de noviembre de 1951 votó por primera vez la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Es la efectividad o la efectivización de los derechos políticos de la mujer. Realmente es un hito muy importante de recordar con la promulgación de la ley impulsada por Evita y para los y las peronistas es muy importante, sobre todo, recordar en este contexto. Decir que los derechos políticos para la mujer es algo que no terminó de consagrarse sino a la actualidad, cuando estamos hablando hoy de la paridad. Y sobre todo también recordar un hito importante, ¿no? Hace muy poco tiempo este bloque casi queda sin paridad y gracias a compañeras que decidimos luchar y bregar por la paridad y por la igualdad de género, es que seguimos impulsando que la mujer tenga la misma representatividad. Así que no está todo consagrado, sino hay que seguir luchando y eso es lo importante, no bajar los brazos y seguir adelante. Y en segundo lugar, decir que el 15 de noviembre se celebra el Día de la Educación Técnica, muy importante también en nuestra ciudad, donde tenemos un polo industrial que tiene que seguir creciendo. Y bueno, en ese contexto, la educación técnica tiene un rol fundamental, los chicos y las chicas también que deciden estudiar y elegir la modalidad técnica. Deben de recibir todo nuestro abrazo y todo nuestro mayor cuidado y acompañamiento, porque bueno, la educación técnica en nuestra ciudad es muy importante, acompañarla con los proyectos que se pueden promover desde la municipalidad y seguir impulsando lo que para nuestra ciudad es muy importante. Así que esos son mis homenajes, saludar a las mujeres y saludar a los y las jóvenes que eligieron la educación técnica como vocación y como profesión. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el concejal Trujillo. Gracias, señora presidenta. Además de las efemérides, quería hoy hacer rendir y pedir la adhesión del cuerpo un homenaje a un periodista, docente, historiador recientemente fallecido, me refiero al profesor y compañero de muchos de nosotros en el Instituto de Formación Docente número 15, Miguel Difino. Miguel fue, además de un militante y un activo luchador por la causa de los derechos humanos, docente egresado del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 15 del Profesorado en Historia, docente fundador
de la Escuela de Arte de Campana, docente de varias casas de estudios de nivel medio y un incansable investigador del pasado reciente de nuestra ciudad. En ese sentido, fue un valioso testimonio de cómo el estudio del pasado, lejos de ser el estudio del pasado en sí mismo, es un estudio comprometido con el presente y con la educación cívica. Sus trabajos, varios de ellos llegaron a la prensa escrita, hicieron eso, sacar a la luz un pasado oscuro, triste, el de la trágica noche de la dictadura cívico-militar y el impacto que tuvo en Campana y en su región de influencia. Así que quiero aprovechar en este espacio de los homenajes el recuerdo al profesor Miguel Difino y un saludo para su familia. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el concejal Cantlón. Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, adherir obviamente a los homenajes anteriores, en particular un saludo a la familia de Miguel Difino, con quien tenía una excelente relación y a quien tenía un aprecio personal. Desde mi bloque queremos hacer una mención específica al 30 de octubre de 1983, el pasado 30 de octubre, que es una fecha especial para la democracia argentina, la democracia de nuestro país, para todos los argentinos, y en particular también para los radicales, ¿no? Por lo que fue la figura de Raúl Alfonsín y por lo que significó y por los valores que representaba. Y si usted me permite, señora presidenta, voy a leer una carta que hizo un amigo, Enrique Ilia, el sobrino de don Arturo, sobre el significado del 30 de octubre de 1983. Dice así: ¿cuántos anónimos construyeron una esperanza en 11 años entre 1972 y 1983? Quienes no se sentían representados, los que no tenían voz, todos los que vieron cómo los militares frustraron en el 66 una senda de crecimiento, desarrollo y distribución. Entonces unos pocos iniciaron una esperanza, asumieron la dignidad de representar a los que habían sido acallados, se enfrentaron a la dictadura de aquella época, se le habló a la sociedad para convocarlos a una gesta patriótica, democrática, renovadora, que enfrentara las injusticias. Constituyeron el movimiento Renovación y Cambio, dieron la pelea dentro de la UCR con aquella fórmula Alfonsín-Storani. A pesar de las derrotas políticas, el clima de violencia, los grupos armados, la represión ilegal, un nuevo golpe de Estado, una dictadura que ejerció la mayor represión conocida, con crímenes de Estado, entrega de la economía, empobrecimiento y exclusión social. Esa voz no dejó de hablarle al pueblo, no dejó de denunciar los atropellos, no dejó de asumir la defensa de los presos políticos. Mucha militancia en las calles, en las universidades, junto a los trabajadores, en las organizaciones intermedias, buscando acuerdos en las juventudes políticas, entre los partidos políticos, en las movilizaciones con otras organizaciones políticas y sociales para recuperar la democracia, asumiendo riesgos, exponiendo el cuerpo, perdiendo vidas de dirigentes importantes, otros sufriendo cárcel o represión. No dejaron de dar la pelea. La valentía, la audacia, la imaginación empezó a consolidar y sedimentar un vínculo entre el líder y su pueblo que fue más allá de su propio espacio político. No era el candidato de su propio partido, no era la salida que querían los militares, que buscaban impunidad, no era el candidato de los grupos de poder, pero era el candidato de la gente. Seguro habrá muchas interpretaciones, estudios, investigaciones que interpreten este tipo de fenómeno. Cuando se produjo el acto en la Federación de Vox con la gente en la calle Castro Barros, la mayoría pensó que el acto había sido prohibido. Luego Ferro, estudiantes, las canchas llenas en el césped y las tribunas, Córdoba, Posada, la 9 de julio llena, el acto de cierre en el Monumento de la Bandera, en Rosario, en todos los actos en todas las ciudades, en forma creciente, familias, chicos, mayores, jóvenes, mujeres, radicales y no radicales, se sintieron conmovidos, convocados, fueron seducidos, confiaron, creyeron en ese enorme animal político que fue Raúl Alfonsín. Hubo una coherencia, una legitimidad, una sensibilidad, una confianza que estableció una comunicación que no pudo ser derrotada, una vibración entre la voz y la sensibilidad del pueblo. Alfonsín en la tribuna crecía, su imagen se agigantaba. El pueblo respondió a su convocatoria con un triunfo electoral incuestionable, el 30 de octubre del 83. Para muchos anónimos que sostuvieron la militancia durante esos 11 años,
fue no solo la alegría de un pueblo que recuperaba la democracia, la libertad y la vigencia de la Constitución, la restitución de los derechos humanos, fue también recuperar la vida, dejar atrás la muerte. Se escucha y se coreaba con el objeto de construir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Ojalá seamos capaces de imitar este ejemplo de estar a la altura de las necesidades que tiene la sociedad y unir a los argentinos en proyecto común. Muchos de nosotros seguiremos escuchando en nuestras mentes esa convocatoria del preámbulo en la voz de Raúl Alfonsín. Es todo, muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la concejal Sala. Muchas gracias, señora presidenta. En principio, adherir a los homenajes que ya se han manifestado en este recinto. Un saludo especial a la familia Difino. Muchos de los que estamos acá hemos compartido varios días en la antigua Escuela de Comercio. Así que bueno, un reconocimiento y un fuerte abrazo a toda la familia. En segundo lugar, también vamos a hacer un homenaje por el 30 de octubre de 1983. Para aquellos que creemos en la democracia y vivimos en democracia, es una fecha muy significativa y que nos produce nostalgia y también un torbellino de sentimientos que a veces es difícil de explicar. Yo era muy chica en el 83, pero supongo que a todos les debe pasar que nos vienen postales, imágenes, fotos. Y yo uno de los recuerdos que tengo de mi infancia es un acto que se realizó en la escalinata de la plaza, en el cual, después del discurso del doctor Alfonsín, se soltaron palomas y globos blancos que cubrieron el cielo. La Roca estaba llena de personas que clamaban por vivir en democracia. Sinceramente, nunca volví a ver en esta ciudad un acto de tal envergadura y significativo. Finalmente, llegó el día en que las urnas fueron desempolvadas y se llenaron de votos. Los argentinos pudimos elegir y así recuperar los derechos que durante años nos negaron y dejar atrás el periodo más cruel de nuestra historia. Los ojos dejaron de estar vendados, las bocas dejaron de estar amordazadas, los derechos dejaron de ser violados y las ideas dejaron de ser prohibidas. Intentamos perder el miedo y nos permitimos comenzar a soñar con aquellos 100 años de democracia que nos prometió don Raúl. En aquel entonces, el preámbulo de nuestra Constitución se convirtió en un rezo laico y una oración patriótica. Así lo decía él. Estoy convencida que hoy debemos hacer lo mismo y seguir el ejemplo de tantos hombres y mujeres que lo internalizaron y defendieron. Sé que todos lo conocemos. El concejal que me antecedió lo leyó, pero yo me voy a permitir volver a leerlo. Alfonsín decía que si te preguntaban por ahí por qué luchamos, luchamos por constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino. Hoy, después de 37 años, estas palabras que fueron un emblema reviven en la memoria de muchos y nos invitan a seguir luchando para que finalmente sean una realidad para cada uno de los argentinos. Sabemos que no basta con la voluntad de algunos pocos
En aquel entonces nos comprometimos con la democracia. Es momento que nos unamos bajo una misma bandera y hagamos de la Argentina un país donde las libertades, los derechos y la justicia sean cuestiones que no tengan discusión alguna. Me voy a permitir para cerrar una frase que dijo don Raúl en aquel cierre de campaña en la ciudad de Rosario. Él dijo, nunca más permitiremos que un grupo de iluminados con o sin uniforme pretendan erigirse en salvadores de la patria pretendiendo que obedezcamos sin chistar. Señora Presidenta, hay que chistar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuando con el orden del día, el punto número 6 son las comunicaciones oficiales. Nota del Departamento Ejecutivo solicitando prórroga hasta el 30 de noviembre de 2020 para remitir el proyecto de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos para el año 2021 en el marco de lo establecido en el artículo 36 del Decreto Ley Provincial 6769-58, Ley Orgánica de las Municipalidades, texto vigente. Perdón, vamos a poner a votación entonces la nota solicitando la prórroga. La ponemos a consideración de los señores concejales por la afirmativa. 18 votos, queda aprobada. Nota del Departamento Ejecutivo remitiendo respuesta de la comunicación 6384-2020 sobre plan de mejoras y o ampliación en el cementerio municipal. Nota del Departamento Ejecutivo remitiendo ordenanzas promulgadas de la sesión ordinaria del día 1 de octubre de 2020. Punto número 7 del orden del día, correspondencia recibida. Nota de la señora Lucía Ramírez, representante de la organización Hermanadas en la Lucha, remitiendo a este cuerpo y al Consejo de Género y Violencia Familiar un proyecto de ordenanza que propicia la creación de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad en la Municipalidad de Campana. Nota de la gerente general de la empresa Euroamérica, Complejo Portuario, contestando la resolución 2303-2020, referida al vuelco y o almacenaje de residuos en predios de acceso al Tajíver. Pido la palabra, señora Presidenta. Tiene la palabra el concejal Colela. Muchísimas gracias. Es una nota en respuesta a un proyecto que salió de este Consejo Deliberante que estaba documentado con fotos donde había camiones municipales volcando en el predio del Tajíver, había camiones de la empresa Euroamérica volcando en ese lugar en el mismo momento que nosotros estamos presentes en el lugar. Hay cámaras de seguridad, hay seguridad privada, la policía bonaerense tiene una custodia que hace con horas cores en el lugar. Por lo tanto, voy a pedir que esta nota se lea por secretaría, que pase a la Comisión de Medio Ambiente en Salud para que desde la comisión podamos llamar al gerente de la empresa Euroamérica que o nos miente o desconoce lo que está pasando en los predios de su empresa. Yo vuelvo a insistir, es un predio donde hay cámaras que filman lo que sucede en el lugar, hay personas que hacen la seguridad privada, hay personas de la policía bonaerense que también en horas core hacen la custodia del lugar. Yo he tenido contacto directo y ellos mismos asumían que la municipalidad contaba con autorización para volcar residuos en ese lugar. Por lo tanto, espero que nos pongamos de acuerdo desde la comisión, podamos citar a quien sea necesario y quien tenga la autoridad suficiente para sostener esto, o si no hubo un acuerdo, la municipalidad de Euroamérica, algunos sectores estaban incumpliendo normas, acopiando basura en un lugar donde no había ningún tipo de autorización. Esta basura, después de la denuncia que se hizo en el Consejo Deliberante y en los medios, fue limpiada también con maquinaria de la empresa Euroamérica. Así que, o las cosas le pasan por arriba al gerente de la empresa Euroamérica, o quizás está obviando decir la totalidad de la verdad en la comunicación que ha respondido. Así que espero tener el apoyo en la comisión y quiero que se lea la nota para que conste en actas de la respuesta de la empresa. Campana, 20 de octubre de 2020, al Consejo Deliberante. De nuestra consideración, por medio de la presente y ante el pedido de informe recibido, hacemos saber que en los tres predios en donde Complejo Portuario Euroamérica, Sociedad Anónima, desarrolla sus actividades portuarias,
No está permitido el ingreso ni al municipio ni a ninguna repartición pública o privada para vuelco y o almacenaje de residuos, y toda aquella generada como producto de la actividad es tratada como disposición final conforme las constancias obrantes en nuestro poder. Se niega rotundamente que Complejo Portuario Euroamérica Sociedad Anónima autorizara al supuesto volcado tal como afirma la resolución en cuestión, recalcando que no hay autorización hacia el municipio de ingreso a ninguno de los predios portuarios y puntualmente sobre el denominado Tajíver. Hacemos saber que el mismo tiene grandes dimensiones con zonas en donde el acceso es libre y en donde frecuentemente debemos disuadir a intrusos y vándalos que pretenden ingresar con distintos fines, entre ellos a tirar basura, como sucede en varias esquinas y baldíos del municipio. Ante ello, se tenga por cumplido el pedido y a todo efecto que pueda corresponder, manifestamos desconocer los hechos referidos, como así también que las copias de las fotografías hayan sido tomadas en el lugar que se indica. Hacemos propicia la presente para saludarlos atentamente, María Laura Filipelo, Gerente General, Complejo Portuario Euroamérica. Notas de vecinos del barrio San Cayetano solicitando arreglo de la calle Huarte Mendía, esquina colectora de Ruta Panamericana, y colocación de alumbrado público. Y colocación de alumbrado público con cámara de seguridad en calle Videgain y colectora de Ruta Panamericana. Pide la palabra. Tiene la palabra el concejal Gómez. Para que la nota de vecinos de San Cayetano pase a la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Bien. Nota de la señora Rita García, coordinadora del Foro Infancia Robada Campana, presentando proyecto Banco Rojo para la concientización, sensibilización al sector educativo local y solicitando autorización para colocar el Banco Rojo frente a la Comisaría de la Mujer y Familia en el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Pido la palabra. Tiene la palabra la concejala Carrizo. Gracias. Es para solicitar que la nota sea derivada a la Comisión de Derechos Humanos y, en segundo lugar, para decir que, como quinto punto, debería haber una nota presentada por una agrupación feminista, Furia Feminista, que solicitaba, que fue remitida al Consejo Deliberante el día lunes y solicitaba que a través del Consejo de Género y Violencia Familiar se pudiera arbitrar los mecanismos necesarios para generar la articulación necesaria con el Departamento Ejecutivo para ver la problemática que está existiendo en estos momentos en el Consejo Local, que ya lo vienen denunciando hace rato y que de hecho fue objeto de múltiples pedidos de informes y que no fueron contestados a la fecha. De hecho, las hemos recibido en la Comisión de Derechos Humanos. Y bueno, nada, decir eso, decir que todos los ciudadanos que remiten notas deben de merecer la misma igualdad de condiciones. También sé que esa nota, lo hablé con la presidenta de este cuerpo antes de la sesión, fue contestada en el Consejo de Género. Igual quiero recalcar los mecanismos, que primero debe ingresar al Consejo Deliberante y después ser contestada. Pero no está mal en el hecho de si el objetivo fue lograr celeridad. Pero de todas maneras quiero recalcar eso, que debe ingresar por el mecanismo adecuado, que es a través de este recinto para comunicación de los 20 concejales. Muchas gracias. Bueno, la nota va a ser remitida a todos los bloques. De todas maneras, conocemos el procedimiento perfectamente, pero como la nota de la agrupación de Furia Feminista fue dirigida directamente al Consejo de Género y para darle celeridad, porque ya venía la reunión, es por eso que la tratamos directamente allí, pero conocemos el procedimiento. De todas maneras, después vamos a enviar desde Secretaría una copia para que a todos los bloques para que la puedan leer. Gracias. Sí, punto número 8, asuntos centrados. Pido la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal Colela. Muchísimas gracias. Es porque voy a hacer uso del artículo 52 para utilizar nuevamente la moción de preferencia. Ya que habíamos tenido la sesión anterior el compromiso, si bien no de todos los concejales del oficialismo, pero sí de algunos que han ratificado, con los ambientalistas que están abajo exactamente en este momento manifestándose por la grave preocupación que genera la nueva instalación de la empresa Landnor en Campana.
habíamos, vuelvo a insistir con esto, habíamos recibido la palabra de algunos concejales del oficialismo del compromiso de que en la próxima sesión, o sea, en esta sesión, íbamos a tratar el proyecto que paralizaba la autorización de obra de la empresa LATNOR hasta no tener las autorizaciones definitivas de la provincia de Buenos Aires. En las comisiones no se generó el consenso, ni siquiera hubo una gran discusión con respecto a este tema y qué está pasando. Este proyecto sigue durmiendo en los cajones, seguimos dándole vía libre a LATNOR para que siga avanzando con las obras en el predio del Morejón, sin haber remediado todavía el predio de Las Praderas, sin tener claro y claramente incumpliendo muchísimas de las normas municipales que ya hemos dicho y hemos reiterado en muchas ocasiones, desde empezar a construir en un momento que estaba prohibido, en no poner la cartelería correspondiente, en invadir y trabajar en el espacio público sin saber nosotros si contaba con las habilitaciones municipales. Contamos que ya van casi 3 meses que hemos presentado el pedido de informe para ver el expediente madre por el cual se pide, la empresa LATNOR pide las autorizaciones al municipio y el Ejecutivo no ha enviado todavía ese expediente para que nosotros podamos tener vista y saber cuál es qué va a realizar la empresa LATNOR, qué es lo que pidió, a qué se lo autorizó, si hay estudio de prefactibilidad, si hay estudio de impacto ambiental. Nosotros seguimos sin saber nada. Desde el primer día que hablamos el tema se mostró que no pasa nada, que acá somos transparentes, que lo vamos a mostrar. Seguimos sin tener vista de dicho expediente y concejales del oficialismo siguen siendo cómplices y siguen faltando a su palabra cuando dicen que sí, lo vamos a tratar, que no somos cómplices, que la próxima sesión, los días pasan, las sesiones pasan, los meses pasan y LATNOR sigue avanzando en la construcción de su predio y es una empresa que ya generó un daño enorme a nuestra localidad, que no pudo sanear el daño que ha causado y que seguimos sin, desde este Consejo Deliberante, utilizar las herramientas que tenemos para proteger la integridad de todos los campanenses de Campana. Por lo tanto, pido la moción de preferencia que le pone fecha con que es el jueves 19 para el tratamiento del expediente donde se pide paralizar la obra hasta que no se tengan las habilitaciones definitivas de los entes respectivos de la provincia. Nada más, señora Presidenta, por ahora. Bueno, muy bien, entonces vamos a poner a votación la moción planteada por el concejal Colela, por la afirmativa, 7 votos, por la negativa, 11 votos, queda desaprobada. Continuamos. Bueno, ahora sí, entonces continuamos con los asuntos centrados. Expediente 19.815, proyecto de resolución del Bloque Justicialista Frente de Todos, adhiriendo y acompañando al proyecto de ley nacional de tierra, techo y trabajo, presentado por el diputado Alderete. A Comisión de Legislación General y Seguridad. Expediente 19.816, proyecto de resolución del Bloque Juntos por el Cambio, declarando beneplácito por el proyecto de ley ingresado a las cámaras legislativas referente a la reforma de la ley al impuesto a las ganancias. A Comisión de Legislación General y Seguridad. Expediente 19.817, proyecto de ordenanza del Bloque Juntos por el Cambio, creando el Consejo Local de Promoción de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Campana. A Comisión de Derechos Humanos, Minoridad, Familia y Desarrollo Humano. Expediente 19.818, proyecto de resolución del Bloque Juntos por el Cambio, adhiriendo al proyecto de declaración que obra en la Cámara de Diputados Nacional, por el que se solicita elaborar protocolo para la reapertura de prestaciones presenciales para personas con discapacidad en centros de rehabilitación. Pido la palabra, señora Presidenta. Tiene la palabra la concejal Sala. Para pedir que se reserve para su tratamiento sobre tablas. Ok. Gracias. Expediente 19.819, proyecto de resolución del Bloque Juntos por el Cambio, solicitando vialidad provincial, iluminar y reparar calzada de la banquina de Ruta 6, altura Barrio San Jorge. A Comisión de Obras, Servicios Públicos y Transporte. Expediente 19.820, proyecto de decreto del Bloque Juntos por el Cambio, creando el programa Consejo Deliberante Estudiantil,
dentro del ámbito de este honorable Consejo Deliberante. A Comisión de Cultura y Educación. Expediente 19.821, proyecto de resolución del bloque Juntos por el Cambio, expresando preocupación por situación de violencia y amenazas producidas en municipios de la provincia por reclamos habitacionales y su rechazo al uso político de dirigentes sociales. A Comisión de Legislación General y Seguridad. Expediente 19.822, proyecto de resolución del bloque Juntos por el Cambio, manifestando repudio y preocupación por la decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires de otorgar subsidios para desalentar la toma de tierras, instrumentado por decreto 938/2020. A Comisión de Legislación General y Seguridad. Expediente 19.823, proyecto de comunicación del bloque justicialista Frente de Todos, solicitando al Departamento Ejecutivo resolver el conflicto con el Sindicato de Trabajadores Municipales tendiente a recuperar un salario digno para los trabajadores municipales. Pido la palabra, señora Presidenta. Tiene la palabra el concejal Colela. Muchas gracias, para que sea reservado para el tratamiento sobre tablas. Okay. Expediente 19.824, proyecto de comunicación del bloque justicialista Frente de Todos, solicitando al Departamento Ejecutivo gestionar ante APSA la reparación de pérdida de agua en French entre Chacabuco y Maipú. A Comisión de Obras, Servicios Públicos y Transporte. Expediente 19.825, proyecto de comunicación del bloque justicialista Frente de Todos, solicitando al Departamento Ejecutivo gestionar ante APSA la reparación de pérdida de agua en intersección de Güemes y Rawson. A Comisión de Obras, Servicios Públicos y Transporte. Expediente 19.826, proyecto de comunicación del bloque justicialista Frente de Todos, solicitando el destape y limpieza de desagües pluviales en Cordeu y San Juan del barrio Lugo. A Comisión de Obras, Servicios Públicos y Transporte. Expediente 19.827, proyecto de comunicación del bloque justicialista Frente de Todos, solicitando realizar limpieza del terreno ubicado en Paso y 25 de Mayo. A Comisión de Obras, Servicios Públicos y Transporte. Expediente 19.828, proyecto de comunicación del bloque justicialista Frente de Todos, solicitando realizar control e inspección del estado de poste de luz, cito en calle Salviar entre Iriart y Bertolini. A Comisión de Obras, Servicios Públicos y Transporte. Expediente 19.829, proyecto de ordenanza del bloque Juntos por el Cambio, autorizando a un grupo de vecinos del barrio Banco Provincia a implantar una placa en la Plaza Aníbal Di Francia, recordatoria del deportista Pedro Russo Ceballos, y exceptuándolos del cumplimiento de la ordenanza 3404/97. A Comisión de Legislación General y Seguridad. Expediente 19.830, proyecto de comunicación del bloque Juntos por el Cambio, solicitando al Departamento Ejecutivo colocación de cartelería en Hospital y CAPS, comunicando que no se tolerarán hechos vandálicos dentro de instituciones de la salud e instalar botones antipánicos silenciosos para optimizar la seguridad. A Comisión de Legislación General y Seguridad, y siendo las 19.45, ingresa al recinto la concejal Calle. Expediente 19.831, proyecto de comunicación del bloque justicialista Frente de Todos, solicitando al Departamento Ejecutivo evaluar previsiones presupuestarias para 2021 que permitan planificar acciones, programas, subsidios y o inversiones relacionadas a actividades culturales afectadas por la pandemia. A Comisión de Legislación General y Seguridad. Expediente 19.832, proyecto de comunicación del bloque justicialista Frente de Todos, solicitando al Departamento Ejecutivo ofrezca una propuesta superadora que integre el sueldo básico de trabajadores municipales. A Comisión de Presupuesto, Hacienda y Desarrollo Económico. Expediente 19.833, pedido de informes del bloque justicialista Frente de Todos, solicitando al Departamento Ejecutivo informes sobre dominio de tierras donde funciona el circuito de carreras Millennium en el barrio Otamendi. A Comisión de Legislación General y Seguridad. Expediente 19.834, pedido de informes del bloque justicialista Frente de Todos, solicitando a Action Energy informe en el marco de derecho a la información ambiental, según Ley 25.675, el impacto ambiental de su proceso productivo actual. A
A Comisión de Medio Ambiente y Salud. Expediente 19.835, proyecto de resolución del bloque justicialista Frente de Todos, declarando de interés legislativo la labor de asistencia de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, brindada a través del 0800-333-1148. A Comisión de Medio Ambiente y Salud. Expediente 19.836, proyecto de ordenanza del bloque justicialista Frente de Todos, creando el programa Consumidor Asistido en Campana. A Comisión de Legislación General y Seguridad. Expediente 19.837, proyecto de ordenanza del bloque justicialista Frente de Todos, creando el programa de precios orientativos en Campana. A Comisión de Legislación General y Seguridad. Expediente 19.838, proyecto de ordenanza del bloque justicialista Frente de Todos, adhiriendo al programa Gobernanza Ambiental, desarrollado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. A Comisión de Medio Ambiente y Salud. Expediente 19.839, proyecto de ordenanza del bloque justicialista Frente de Todos, estableciendo requisitos para la habilitación de establecimientos públicos y o privados que necesiten personal destinado a tareas de control de admisión y permanencia, según Ley 26.370. A Comisión de Legislación General y Seguridad. Expediente 19.840, proyecto de resolución del bloque justicialista Frente de Todos, solicitando a la Autoridad del Agua Provincial informes sobre tramitaciones realizadas por la habilitación en la zona del Morejón por la empresa Land North. Pido la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal Colela. Muchísimas gracias. Para que sea reservado el tratamiento sobre tabla de este expediente. Ok. Expediente 19.841, proyecto de resolución del bloque justicialista Frente de Todos, solicitando a la Subsecretaría de Desarrollo Minero envíe un listado de canteras habilitadas en el partido de Campana. Pido la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal Colela. Muchas gracias. Para que sea reservado el tratamiento sobre tablas. Bien. Expediente 19.842, proyecto de comunicación del bloque justicialista Frente de Todos, solicitando al Departamento Ejecutivo gestione el abastecimiento de suero antiofídico en el Hospital Municipal San José. Pido la palabra. Tiene la palabra el concejal Colela. Para que sea reservado el tratamiento sobre tabla de este expediente. Expediente 19.843, proyecto de comunicación del bloque justicialista Frente de Todos, solicitando realizar vereda de acceso para peatones y ambulancias y colocación de toldo en el frente de las CAPS del barrio La Josefa. A Comisión de Obras, Servicios Públicos y Transporte. Expediente 19.844, proyecto de comunicación del bloque UB Calixto de Lepiane, solicitando la construcción de un muelle para pesca deportiva, la reparación del existente e incremento de sanitarios públicos en el Paseo Costanero, senador Oscar Sala. A Comisión de Obras, Servicios Públicos y Transporte. Expediente 19.845, pedido de informes del bloque UB Calixto de Lepiane, solicitando al Departamento Ejecutivo informes sobre el cumplimiento de la Ordenanza 5900-2012, por el que se crea el programa para la detección y prevención del cáncer genitomamario. A Comisión de Medio Ambiente y Salud. Expediente 19.846, proyecto de comunicación del bloque UB Calixto de Lepiane, solicitando colocar rejilla de protección en el desagüe pluvial de calle Colón, esquina 25 de mayo. A Comisión de Obras, Servicios Públicos y Transporte. Expediente 19.847, proyecto de comunicación del bloque UB Calixto de Lepiane, solicitando colocar cámaras de monitoreo de seguridad del CIMOPU en intersección de las calles Viña y Dazo del barrio La Esperanza. A Comisión de Legislación General y Seguridad. Expediente 19.848, pedido de informes del bloque UB Calixto de Lepiane, solicitando al Departamento Ejecutivo informes sobre subsidio otorgado al transporte insular Di Giuseppe durante 2018-2019. A Comisión de Legislación General y Seguridad. Expediente 19.849, proyecto de comunicación del bloque UB Calixto de Lepiane, solicitando al Departamento Ejecutivo disponga medidas tendientes a poner límites a las infracciones de camiones en el ingreso al barrio Los Pioneros. A Comisión de Obras, Servicios Públicos y Transporte. Expediente 19.850, proyecto de comunicación del bloque UB Calixto de Lepiane, solicitando la reparación del caño madre de agua roto en calles Verdier y Cavalli
del barrio Las Praderas. A Comisión de Obras, Servicios Públicos y Transporte. Expediente 19.851, proyecto de ordenanza del bloque V, Calixto de Lepiane, imponiendo el nombre de Heriberto Funes a la actual calle Saavedra, entre Gabás y Granaderos del barrio de Alera. A Comisión de Legislación General y Seguridad. Expediente 19.852, proyecto de comunicación del bloque V, Calixto de Lepiane, solicitando la reposición de la tapa de desagüecita en calle Alem, entre Belgrano y la estación de ferrocarril. A Comisión de Obras, Servicios Públicos y Transporte. Expediente 19.853, proyecto de ordenanza del bloque V, Calixto de Lepiane, creando el programa de referentes para acompañamiento del egreso de jóvenes sin cuidados parentales en Campana. A Comisión de Derechos Humanos, Minoridad, Familia y Desarrollo Humano y a Comisión de Legislación General y Seguridad. Expediente 19.854, proyecto de resolución del bloque Juntos por el Cambio, declarando de interés legislativo el 27 aniversario del ballet de folclore y tango, el UNEI. A Comisión de Cultura y Educación. Expediente 19.855, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, condonando deuda al señor Urbina respecto a la patente de su automotor. A Comisión de Presupuesto, Hacienda y Desarrollo Económico. Expediente 19.856, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, condonando deuda a la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Campana, correspondiente a derechos de construcción. A Comisión de Presupuesto, Hacienda y Desarrollo Económico. Expediente 19.857, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, convalidando decretos del Departamento Ejecutivo, por los cuales se establece la readecuación y fecha de pago de las moratorias, convalidada por Ordenanza 6995. A Comisión de Presupuesto, Hacienda y Desarrollo Económico. Expediente 19.858, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, aprobando pliego de bases y condiciones generales y particulares y técnicas para el llamado a licitación pública para la contratación del servicio de vigilancia municipal. A Comisión de Legislación General y Seguridad. Expediente 18.959, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, afectando al programa Lotes con Servicio un inmueble y aprobando el convenio urbanístico celebrado entre el señor Fanjul y el Intendente Municipal de la Ciudad de Campana. A Comisión de Obras, Servicios Públicos y Transporte. Expediente 19.860, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, estableciendo indicadores urbanísticos para sector identificado en anteproyecto de la mensura no protocolizada y suscribiendo permisos de uso precario. A Comisión de Obras, Servicios Públicos y Transporte. Expediente 19.861, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, rectificando el artículo primero de la ordenanza 7042/2020 y condonando deuda por derechos de construcción a la empresa Tecnia Sociedad Anónima. A Comisión de Presupuesto, Hacienda y Desarrollo Económico. Expediente 19.862, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, autorizando al Departamento Ejecutivo a emitir cheques de pago diferidos, considerando los librados con fecha de vencimiento posterior al cierre del ejercicio como deuda consolidada. A Comisión de Presupuesto, Hacienda y Desarrollo Económico. Expediente 19.863, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, convalidando decreto 606/2020, por el cual se acepta donación efectuada por la empresa Pan American Energy para comprar un escáner digital. A Comisión de Legislación General y Seguridad. Expediente 19.864, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, convalidando decreto 572/20, por el cual se aceptan donaciones efectuadas por distintas empresas e instituciones. A Comisión de Legislación General y Seguridad. Bueno. El primer proyecto de tratamiento sobre tablas es el 19.818. Es un proyecto del Bloque Juntos por el Cambio, una resolución adhiriendo al proyecto de declaración que obra en la Cámara de Diputados Nacional, por el que se solicita elaborar protocolo para la reapertura de prestaciones presenciales para personas con discapacidad en centros de rehabilitación.
Pido la palabra, señora Presidenta. Tiene la palabra la concejal Sala. Bueno, nosotros consideramos que de manera urgente se debe poner en marcha un plan de apertura progresiva de los servicios y prestaciones de atención para personas con discapacidad. ¿Y por qué creemos esto? Porque ya se han visto muy afectados no solamente estos pacientes con estas problemáticas, sino que también sus familias. Desde que ha comenzado el aislamiento, estas personas ya no han podido concurrir, por una cuestión epidemiológica, todos lo sabemos, a los centros de día, a los servicios de rehabilitación, servicios de apoyo. Si bien en la mayoría de los casos han podido recibir asistencia a través de plataformas, teléfonos, etcétera, hoy ya la situación no es la misma, porque se ven notablemente los deterioros que vienen manifestando de aquellos avances que han podido realizar con mucho trabajo y esfuerzo. Se ven perjudicados también en el tema de los horarios. Necesitan ser estrictos con esas cosas para poder seguir evolucionando o por lo menos no retroceder en su evolución. Pero hay otro problema, que es el problema de la familia. Porque al comienzo de todo esto, estábamos todos en cuarentena. A medida que se fueron abriendo las actividades, hay muchos de estas familias que han comenzado, lógicamente, a trabajar. Entonces se le presentan dos problemas. En muchos casos han debido renunciar a sus trabajos para poder quedarse al cuidado de esta persona, ¿no?, que sufre una discapacidad. Y en muchos otros casos, que por una cuestión de necesidad básica no han podido dejar de su trabajo para poder cuidar a su hijo, a su hermano, tienen que arreglárselas como pueden. Un día lo puede cuidar una tía, otro día lo puede cuidar la vecina, otro día lo cuida una hermana, porque son personas que no pueden quedarse solas. Entonces el riesgo de contagio en la actualidad es mucho más grande que si estas actividades, estos centros de día, pueden habilitarse. Obviamente que deben ser con unos protocolos estrictos, ¿sí? Yo hablaba con una persona que se dedica a esto y piensa de hacerlo tipo en burbuja, o sea, que tampoco van a ir todos y todos los días y la actividad va a ser normal y habitual como era antes del 20 de marzo, pero sí poder empezar de a poco, con los protocolos como corresponden, que estos chicos puedan volver a su actividad. Y esto solucionaría varios problemas, tanto los de la familia, también el riesgo de contagio, porque estimamos que hoy están más expuestos, como lo decía antes, y que no retrocedan en lo que han podido lograr con el esfuerzo de años y que se encuentren más protegidos. Así que, bueno, les pedimos a los demás bloques que acompañen esta iniciativa y esperemos que pronto estas familias y estas personas que sufren una discapacidad puedan tener una respuesta y sean escuchados por el Estado. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias. Bueno, nadie usa la palabra. Ah, perdón. Tiene la palabra el concejal Trujillo. Sí, gracias. Nuestro bloque va a acompañar ambos aspectos de la votación. Nos parece que es de necesidad y urgencia y es correcto el cuadro de situación que trazó recién la concejal. En el amplio espectro de la asistencia terapéutica y del acompañamiento terapéutico, es
notable el deterioro que se ha notado en aquellos pacientes que con distintos tipos de diagnósticos necesitan un acompañamiento permanente. Pensemos, por ejemplo, en los trastornos del espectro autista, en los que la pérdida de la regularidad en los tratamientos y en las actividades, sumados a una nueva rutina profundamente alterada por esta circunstancia de la pandemia, ha ocasionado. Así que nos parece absolutamente correcto tanto el cuadro de diagnóstico que hizo recién la concejal Sala como los considerandos y los detalles, independientemente de que para opinar sobre el anexo tan detallado que acompaña al proyecto sea conveniente una visión más especializada, pero nos parece válido y aprobable que este Consejo aliente al Estado Nacional a encontrar una forma protocolar para resolver una vuelta a la normalidad, entre comillas, de esta actividad que es tan urgente y necesaria. Gracias. Pido la palabra. Tiene la palabra el concejal Cantlon. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, desde el mismo sentido, desde nuestro bloque, creemos que el interés público y la urgencia de este proyecto está acreditado. También en las cuestiones de fondo, obviamente, podemos llegar a tener alguna discusión con el protocolo, pero me parece que es una discusión que debe dejarse de lado, teniendo en cuenta la necesidad de, por lo menos desde nuestra visión, de nuestro bloque, de habilitar todas las actividades, no solamente las económicas, sino también las culturales, las sociales, de a poco, con los cuidados necesarios y con un protocolo como el que se está planteando en esta ordenanza. Creo que todo podría llevarse adelante. Creo que tenemos que aprender a empezar a convivir con esta enfermedad y obviamente cuidando a las personas de riesgo. En ese caso, obviamente hay que tener cuidados más especiales, pero sin duda creo que es muy bueno que comience el municipio o que impulse, digamos, la habilitación, la autorización de todas las actividades. Lo que sí me interesa destacar también es que me llama la atención que veamos por un lado estas propuestas donde autorizan algún tipo de actividades y otras las autoricen in voce, digamos, o verbalmente, y no lo hagan a través de una norma expresa como lo están haciendo acá o como están proponiendo acá y expongan a los propios ciudadanos de Campana a cometer actos ilegales. O sea que el propio municipio debería actuar como está actuando en esta actividad y a las actividades que ha autorizado in voce debería también darles una norma y un protocolo y aprobarlo con todo el respaldo acá del Consejo Deliberante para que esas personas estén debidamente resguardadas y no impulsarlos a actuar ilegalmente sin ningún tipo de autorización. Creo que en eso el oficialismo está mostrando un doble comando o un doble sentido digamos en las propuestas que está realizando en el Consejo Deliberante y nosotros no queríamos dejar de señalarlo. Es todo por mí, muchas gracias. Pido la palabra, señora Presidente. Tiene la palabra la concejal Sala. No, solamente para aclarar dos cuestiones. Una, que no es un proyecto de ordenanza, ¿sí? Es un proyecto de resolución acompañando un proyecto de declaración. Y segundo, que el protocolo es a modo de sugerencia y se adjunta. No es más que eso. Gracias, señora Presidenta. Bien. Bueno, entonces ponemos a votación el expediente 19.818. En primer lugar, la necesidad de la urgencia por la afirmativa, 19 votos. Y en segundo lugar, el fondo de la cuestión por la afirmativa, 19 votos, queda aprobado. El siguiente proyecto es el 19.823, que es un proyecto de comunicación del bloque justicialista Frente de Todos, solicitando al Departamento Ejecutivo resolver el conflicto con el Sindicato de Trabajadores Municipales tendiente a recuperar un salario digno para los trabajadores municipales. Pido la palabra, señora Presidenta. Tiene la palabra el concejal Colela. Muchísimas gracias. Bueno, un poquito explicar la necesidad de urgencia y esperemos tener el acompañamiento del cuerpo en este pedido que le hacemos al Departamento Ejecutivo, que
en el cual se ha violado una ley que es la que establece las paritarias, que se está violando el convenio colectivo de trabajo. Estamos hablando de la familia que día a día le ponen el pecho a todo lo que respecta a los servicios, a la atención al público, a los ciudadanos. Son las personas que se pusieron al frente en esta pandemia para tratar de que todos los servicios y la calidad de vida de todo lo que respecta al mantenimiento y la atención a los ciudadanos de Campana se siga ejerciendo con la mayor normalidad posible. La verdad que estamos realmente sorprendidos, hay una falta de voluntad, siquiera de discutir la paritaria municipal. Recién estamos entrando en el mes de noviembre y se están pudiendo realizar a través de del Ministerio de Trabajo que está interviniendo las primeras reuniones paritarias donde aparecen y hay indicios de que por lo menos se muestra una intención de discutir algunas cosas. Hasta el mes pasado ni siquiera se hacían presente a las reuniones paritarias correspondientes. La verdad que es indiscutible y hay una doble vara del intendente y del ejecutivo municipal cuando acusan las problemáticas a nivel provincial y nacional. Parece que la pandemia no es un problema y que los problemas es de los dirigentes y quien conducen los gobiernos nacional y provincial. Pero cuando nos sucede en Campana, es culpa de la pandemia y la pandemia hizo estragos y la recaudación se complica y que hay que aumentar nuevamente las tasas municipales. Hay que recordar que hay vecinos de nuestra ciudad que han recibido un 1000% de aumento en las tasas municipales, el 400, el 500, el 200% las tasas municipales. Son la verdad que cuestiones que son difíciles de entender en ese doble discurso que hoy tiene el Departamento Ejecutivo. Nosotros vemos que no hay un déficit y un problema económico cuando se llama de generar a partir de los puestos de los trabajadores municipales unidades de negocio. Desde lo que pasó con las mucamas en el hospital municipal, que se contrató un servicio terciarizado, que hablando con las personas que van a cubrir esos lugares, están por encima de los sueldos de los trabajadores municipales, a lo que hay que sumarle aún así el porcentaje que gana la empresa que brinda ese servicio. Una empresa de dudosa procedencia, que ya es cuestionada por brindar servicios en distintos municipios y en distintos lugares a gobiernos, inclusive brinda servicios importantes a los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires. Pasa lo mismo con las empresas amigas, ¿no es cierto? Las empresas de los amigos del intendente que crearon una empresa para hacer lo que hacían los municipales. Yo siempre llamo y recuerdo esta empresa que pinta cordones y corta el césped en los parterres, que se lleva casi 10 millones de pesos al año. Trabajo que históricamente hicieron los trabajadores municipales. Hoy mismo, en la sesión de hoy, está ingresando un proyecto para contratar el servicio de seguridad privada, cuando históricamente se hizo con trabajadores municipales. Yo entiendo que la pandemia lleve y las necesidades de la pandemia sea necesario la incorporación de nuevo personal para cubrir algunos puestos necesarios que son por un tiempo determinado y quizás en lo que dure esa pandemia. El convenio colectivo de trabajo y la municipalidad tiene la potestad y la posibilidad de tomar personal a través del municipio de manera temporaria para cubrir dichos puestos, pero no, elige contratar empresas amigas, empresas terciarizadas, empresas de amigos, y para eso sí hay plata. Pero no hay plata para acompañar y apoyar a las personas de Campana, a los trabajadores históricos, que en el momento más difícil, en el momento más difícil de esta pandemia, le pusieron el pecho a esa situación. Y yo quiero hacer un homenaje, inclusive, en esta locución de este proyecto, a lo vivido por el personal del Hospital Municipal. Las enfermeras y las mucamas, muchísimas, si no la mayoría, se ha contagiado inclusive de COVID en el transcurso de esta pandemia. Por momento el servicio estuvo diezmado y nos contaban que por momento eran 3 o 4 personas las que se encargaban prácticamente la limpieza de todo el hospital por esta merma que había a través de que estas personas, cumpliendo su rol y su trabajo, estaban expuestas a un riesgo enorme y se terminaron contagiando. Después de eso han sufrido el atropello y la prepotencia de algunos funcionarios de que le comunicaron en el momento, personas llorando, que le bajaban la presión, esas personas que le pusieron el pecho, que estuvieron en el mayor momento de conflicto, poniendo su cuerpo para atravesar este difícil momento, se le pagó de esa manera. Creo que es necesario, que los trabajadores municipales necesitan y se merecen el reconocimiento a todo
el trabajo que realizaron en este difícil momento que atraviesa la ciudad, el municipio, y aún más se merecen la solidaridad, el compromiso y el acompañamiento en este pedido paritario. Yo no estamos acá para decir cuánto tiene que aumentar el sueldo de los trabajadores municipales. Ahora, no hay duda que se merecen un reajuste, no hay duda que se merecen un aumento digno para poder vivir con dignidad. Hay trabajadores municipales que están cobrando por debajo del índice de pobreza. Por lo tanto, esperemos que esta comunicación sea acompañada por el resto de los bloques y los trabajadores municipales puedan lograr el sueldo digno que tanto se merecen. Nada más por ahora, señora Presidenta. Tiene la palabra, señora Presidenta. Tiene la palabra la concejala Giroldi. Bueno, viendo lo que el concejal Colela presentaba, ¿no?, en el tema del problema de los municipales, es cierto que a veces yo estoy comprometida con los municipales, más allá porque trabajé 37 años acá, y bueno, y fui intendente 8 años. Eso también hace que tenga que decirle que el Departamento Ejecutivo contemple la situación que hay hoy en el país. La pandemia, el problema de los precios que todos especulan y necesitan tener un sueldo digno para mantener a la familia. Pero también espero que el Departamento Ejecutivo tenga la sensibilidad de pensar en los jubilados, porque los jubilados municipales también quedaron desprotegidos. Hay jubilados que cobran 15.000, 12.000 pesos, sí, 15.000 pesos y 12.000, algunos no llegan a 10.000 pesos. Y eso es por la falta de que el Departamento Ejecutivo no es sensible al aumento, porque si va el aumento, si tiene el aumento los municipales, también va a los jubilados. Por eso que muchas veces hablamos y yo pienso, ¿no? El intendente es de Campana. ¿Podrá caminar hoy o mañana por la calle sin que alguien nos lo cuestione? ¿Algún municipal, alguna persona, algún parentesco que tenga de la familia municipal? Yo, gracias a Dios, puedo caminar por la calle y nadie me dice nada, y al contrario, siempre me dicen: Estela, mira, gracias todo lo que hiciste. Por eso que yo digo que hay que tener sensibilidad. Y con la sensibilidad de la gente no se juega. Y más la de los jubilados. Hoy los jubilados están cobrando una miseria. Los jubilados, también porque nos olvidamos que hay jubilados municipales. Así que, para mí, yo pienso que tendría que rever en este presupuesto que se va a presentar, no un aumento del 6% como se quiere dar y pagarlo en 3 veces. Me parece que es una falta de respeto para el ser humano municipal, al trabajador, ¿no? Así que, bueno, desde ya muchísimas gracias y ojalá que tengan la consideración para la gente que trabaja mucho por esta ciudad. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el concejal Cantlon. Gracias, señora Presidenta. Desde nuestro bloque, lo que queremos manifestar, en principio, es decirle al intendente, en relación a los trabajadores municipales, que realmente nosotros valoramos y lo felicitamos por todas las obras, los mejorados y pavimentos que ha hecho en la ciudad de Campana. Pero también tenemos que decirle que no lo felicitamos, es más, que despreciamos la descalificación que hace respecto a todos los trabajadores municipales de la ciudad de Campana. Que el intendente sepa que, así como lo felicitamos por las obras, que sepa también que lo despreciamos por la descalificación que hace de los propios trabajadores de su municipio, aquellos que le pusieron el cuerpo a sus servicios municipales durante 4 años de su gestión, teniendo a muchos de ellos por debajo de la línea de la pobreza. A mí, yo si fuera intendente, preferiría hacer 20 cuadras menos, pero no tener ningún trabajador bajo la línea de la pobreza, que tenga que andar mendigando por la ciudad o sus familiares para poder llegar a fin de mes. Realmente, el intendente tiene que saber que en esta relación, él es la relación de poder. En una relación de trabajo, siempre está la parte poderosa y la parte débil. En este caso,
El débil es el trabajador y el fuerte es el intendente o el departamento ejecutivo. Y en ese caso está abusando de su poder, tratando de esta manera, descalificando, ninguneando, evitando tratar el tema. Incluso, obviamente sabemos, hay muchas virtudes que tiene el intendente, pero una de ellas, una de las mayores virtudes, obviamente es la comunicación, ¿no? Creo que lo ha permitido llegar a la intendencia y obviamente lo ha permitido instalar un montón de temas en la ciudad de Campana como ciertos, que en realidad no lo son. Y así, cuando los municipales empezaron a manifestar o a hacer pública su descalificación respecto a los valores o a la falta de aumento del año 2019, el intendente salió a decir que no tenía plata, o no en relación al acuerdo paritario, pero decía que estaba con problemas de presupuesto, que tiene poco dinero, que está recaudando poco, que viene poca plata de provincia. Yo le invito, si es verdad que no tiene plata, que muestre, que habilite toda la documentación. Nosotros con nuestro equipo estamos dispuestos a hacer una auditoría en las cuentas municipales para poder ayudar al intendente a que sus cuentas cierren adecuadamente y que pueda pagar lo que corresponde a los trabajadores municipales, para no tener más trabajadores bajo la línea de la pobreza. Porque también es otra cuestión, ya indicó en la nota del fin de semana el intendente que iba a tener un presupuesto real, obviamente de acuerdo a lo poco que recaudaba. Vamos a la realidad. La contracción económica es del 30%, el 0.7% sería hoy lo que se contrajo, el 0.3 se recontrajo la economía, ¿no? O sea, en realidad la mayoría de las economías se redujeron un 30%. En Campana, según la información que manejo, en el principio de la pandemia se recaudaba solamente el 40% de lo que habitualmente se recaudaba. Quiero decir con esto, si se recaudaba el 50% de las boletas emitidas de barrio y limpieza, se recaudaba el 40% de ese 50%. ¿Bien? Tengo entendido que actualmente ya ese número avanzado, estamos en el 65% aproximadamente de la recaudación, es decir, que los números que manejó el intendente en la nota periodística no serían tal como los ha manifestado él, por lo menos de los números, de los indicadores de la economía o de los números que yo me he informado como pude acceder. Entonces, nosotros lo invitamos a hacer una auditoría. Permita hacer una auditoría si realmente no tiene los números y no le dan. Nosotros lo vamos a reconocer. Si no puede pagar a los trabajadores, nosotros obviamente vamos a salir. Los números no mienten, la documentación no miente. Es una ciencia exacta en la contabilidad. Es decir, que no hay ningún problema. Pero vuelvo a reiterar y para terminar. En esa misma nota ya dice que va a tener un presupuesto desinflado en este próximo año, ¿no? Obviamente, un año electoral, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, hablando que tiene poco dinero y que en el caso de que la recaudación aumente, ese dinero va a ser de libre disponibilidad y de manejo discrecional, sin ningún tipo de control. Entonces, creo que están siendo claros, ya sabemos para dónde va el intendente, ya sabemos para dónde va el intendente y obviamente por lo menos de nuestro espacio vamos a hacer todos los controles necesarios para que el dinero de los municipales llegue a los trabajadores y obviamente llegue como servicios a la municipalidad antes que vaya a una campaña electoral o directamente, exclusivamente a la política. Es todo por mí, muchas gracias. Pido la palabra. Tiene la palabra la concejal Carrizo. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, por supuesto, destacar la gran labor de nuestros trabajadores y trabajadoras municipales, son quienes nos acompañan desde los primeros minutos que nacemos hasta que ya no estamos acá. Así que es muy importante, son quienes llevan las políticas públicas que decide el intendente, además de ser la primera fuerza que les han puesto o que han generado toda batalla contra la pandemia que estamos viviendo. Pero más allá de todo eso, también es importante destacar que si el intendente, el departamento ejecutivo, genera tal ataque contra los y las trabajadores que son ciudadanos de Campana, ¿qué podemos esperar para más, no? Y esto ya se viene dando desde hace muchos años y es algo que ya no podemos dejar de soslayar.
Estamos hablando de una paritaria que permanece abierta del año 2019 con las ciudades vecinas, que también sufran los efectos de esta crisis, que también sufran los efectos de esta pandemia, han podido afrontar y han podido cerrar las paritarias enormemente. ¿Por qué el intendente Abela castiga a nuestros trabajadoras y trabajadoras municipales? Es algo que nosotros como ciudadanos, no solamente quienes estamos en estas bancas, debemos de pensar, ¿no? Porque son nuestros vecinos y porque a veces generar un apoyo y un sustento a la economía de los trabajadores es también inyectar dinero a la economía de Campana, porque esos trabajadores que mejoran su poder adquisitivo son aquellos trabajadores que van a poder ir a comprar más en las tiendas, van a poder ir a comprar más en nuestros comercios. Y así se genera un círculo virtuoso que hace que nuestra ciudad también pueda crecer. ¿Quiere el intendente que nuestra ciudad siga creciendo o quiere seguir sacándole dinero a los bolsillos, aumentando las tasas como lo viene haciendo hasta ahora? Es algo que hay que preguntar. Y los trabajadores municipales no están solos en esta lucha. Además de acompañarlos nosotros también, los está acompañando la diputada Soledad Alonso, que me ha pedido especialmente que transmita en esta sesión, que ha llevado su reclamo a la Cámara de Diputados, es presidenta de la Comisión de Trabajo y así lo ha hecho en un proyecto de repudio. Y también lo ha llevado a la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malet. No es casualidad. No es casualidad que el Ministerio de Trabajo aperciba al municipio ante las maniobras dilatorias que ha generado en la presentación una y otra vez a las sesiones que se han fijado. No es casualidad que ahora también se dicte la conciliación obligatoria. Eso es producto de muchas luchas, luchas acompañadas de los trabajadores y trabajadoras municipales, luchas del sindicato, lucha de todos, de la diputada y también de todos nosotros que los vamos a seguir acompañando hasta que esta paritaria no se cierra, hasta que el 2019 no se ha cerrado y el 2020 también vamos a seguir acompañando a nuestros trabajadores y trabajadoras municipales como se debe. Muchas gracias. La palabra, señora presidenta. Tiene la palabra la concejala Schwartz. Bueno, la verdad que es un tema que obviamente a nosotros como bloque también nos preocupa y nos ocupa. He escuchado muchas cosas que de abuso de poder, de falta de sensibilidad, un montón de cuestiones que creo que si uno observa un poco más en profundidad, está a la vista que no es así. Siempre hubo un cuidado y un reconocimiento a cada labor de cada trabajador. No podemos perder de vista que este es un año particular. Es un año donde creo que los esfuerzos administrativos y de gestión son importantísimos y realmente es un trabajo muy difícil en plena pandemia con una crisis no solo sanitaria, sino también económica y social. Entendemos la necesidad, obviamente que acompañamos a los empleados municipales, obviamente que queremos que esto también se resuelva, la negociación hoy está abierta. La realidad es que hoy la situación económica del municipio es extremadamente delicada y me parece que esto tampoco podemos perder de vista. Y me parece que, a diferencia de abusar del poder o de falta de sensibilidad o de descuido, todo lo contrario sucede cuando uno es cuidadoso y realmente ofrece lo que tiene para dar. Uno no puede ofrecer lo que no puede dar y en este sentido estamos seguros que el intendente y el Poder Ejecutivo está siendo muy cuidadoso en qué dice y en qué promete, porque realmente la Secretaría de Salud y toda lo que conllevó la pandemia y la falta de productividad y una situación económica inactiva con la disminución de las ventas y la disminución de la recaudación y todo lo que ya conocemos, llevó a una situación muy delicada y muy crítica. Lejos de las faltas de sensibilidad, creo que todo lo contrario, se está analizando, se está siendo muy cuidadoso con qué se dice, con qué se ofrece, porque vuelvo a decir, no se puede ofrecer lo que no se tiene y sería
de muy mal visto que se ofrezca algo, que se prometa algo para dejarlos contentos y que el mes, y que al otro mes no se pueda pagar. Y se hizo un gran esfuerzo para todos estos meses poderle pagar a todos los empleados como corresponde. Y estamos seguros y también vamos a acompañar esta lucha para que puedan realmente acomodar y, como dice el proyecto, hacer todos los esfuerzos necesarios y más para poder realmente acomodarles los sueldos como se merecen. Lo único que con lo que no estamos de acuerdo es con la necesidad y urgencia, simplemente porque está hoy cursando la conciliación obligatoria y nada va a cambiar en estos 15 días. Pero obviamente que estamos también preocupados y que acompañamos estas manifestaciones para poder realmente los trabajadores poder llegar al sueldo que se merecen y obviamente reconociendo todo su trabajo en esta pandemia, como creo que lo hace el intendente y todo su equipo permanentemente. Pero vuelvo a decir, es una cuestión de cuidado, no se puede mentir ni ofrecer lo que hoy no se tiene. Y realmente la situación es delicada, pero estamos convencidos que el intendente va a hacer todo lo posible para poder acercar y poder llegar a una negociación como corresponde. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Pido la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal Colela. Muchísimas gracias. Yo creo que la necesidad de urgencia está justificada en la necesidad de los trabajadores municipales. Si bien es cierto que hay una conciliación obligatoria, puede existir una proactividad del Departamento Ejecutivo para resolverla lo más rápido posible, algo que no existió hasta el momento, por eso terminamos con conflicto, con ausencia a las reuniones paritarias y hoy interviniendo después de una medida de fuerza el Ministerio de Trabajo dictando una conciliación obligatoria. Yo coincido en mucho de lo que decía hoy el concejal Cantrón y no estoy de acuerdo en lo que decía la concejal Schwartz hace apenas unos minutos. Hay una falta de sensibilidad, hay una falta de respeto, hay un abuso de poder. Yo lo he vivido cuando se realizó el conflicto en el hospital municipal, tanto de la doctora Penovi, que intimaba a las personas que estaban en el lugar preguntando vos por qué no estás en tu puesto de trabajo, señalándola, hablándola como patrón de estancia, como dueña de un kiosquito que está retando a su hijo que atiende el kiosco. La verdad, la prepotencia que había ejercido la doctora Penovi en presencia de muchos de los trabajadores, del doctor de la Canal, que en ese momento estaba ahí, que fue intimado por otra persona que se hizo presente como la vicejefa de gobierno, la vicejefa de gabinete, una persona que vino obviamente desde afuera, de ahí uno puede entender la falta de sensibilidad para con los trabajadores locales, una persona que viene de afuera de cubrir cargos y puestos con dudosa procedencia y manera de actuar en sus cargos anteriores, que había contratado obviamente. La municipalidad contrata una empresa terciarizada para cubrir cargos municipales. Esta persona había contratado en el cargo anterior a una ONG donde su marido era el presidente o era uno de los directores de la ONG y había contratado para brindar un servicio. Obviamente que la historia y el currículum no acompaña mucho en este tipo de actitudes y es la persona que eligen poner de intermediario ante los trabajadores municipales. Existe esta persona que hoy creo que es o debe estar cubriendo la jefatura de gabinete, porque por lo que tengo entendido el jefe de gabinete está de vacaciones en México o por cumpliendo cuestiones de trabajo. No sabemos que no está en campana, no hay actos administrativos, creo que eso lo justifiquen, pero entiendo que esta persona con falta de sensibilidad, con prepotencia, con arrogancia, que yo personalmente vi cómo maltrató a los trabajadores municipales, al doctor de la Canal en ese momento, están a cargo de ser los intermediarios. O sea que existe la falta de sensibilidad, existe el abuso de poder y la falta de tacto para con los trabajadores municipales. Yo vuelvo a insistir, la necesidad y la urgencia está marcada en las necesidades que viven los trabajadores municipales. Por lo tanto, vamos a insistir y pretendemos que se haga el mayor esfuerzo, que se acompañe. Después queda la potestad y en la decisión final del Departamento Ejecutivo de hacer la oferta que mejor se adecue a las necesidades y a la realidad económica del municipio. Sería fantástico poder tener acceso a esa crisis a la cual hacen mención para comprobar realmente que sea cierto. Yo vuelvo a decir,
para algunas cosas hay plata, para contratar a terceros, para contratar amigos, para terciarizar, para generar unidades de negocio a través de cargos y de lugares que históricamente generaron y cubrieron los trabajadores municipales, para eso hay plata. Para la paritaria, para dignificar el sueldo y la dignidad de los ciudadanos, de los trabajadores de Campana que le pusieron el pecho en la situación más crítica y más dura que sufrió Campana en los últimos años, no la hay. Nada más, señora Presidenta, por ahora. Pido la palabra, señora Presidenta. Tiene la palabra la concejal Sala. Bueno. La verdad que no coincido en prácticamente nada de lo que han dicho los concejales que me antecedieron, excepto la concejal Suar. Evidentemente no conocen al intendente. Yo creo que ha habido muy pocos intendentes que recibe a cada uno de los empleados municipales que va y golpea la puerta de la privada. No conocen al intendente porque no saben lo que trabajó, lo que se esforzó para que el empleado municipal tenga su sueldo depositado el último día hábil del mes. O tampoco saben, porque de eso no hablan. No hablan de que uno de los pocos municipios que cobró el aguinaldo en un solo pago y en el tiempo que corresponde fue Campana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Nos tratan de insensibles? Yo creo que no es así. No es así. A nosotros nos preocupa tanto más que ustedes el empleado municipal. Porque tenemos que darle una respuesta, porque sabemos lo mal que lo están pasando. Pero que no vengan acá a decir tantas cosas para acompañar un proyecto de comunicación cuando sabemos positivamente que el intendente está todos los días pensando y trabajando para ver cómo podemos solucionar. Esto es politiquería barata. Nosotros hacemos gestión. Gracias, señora Presidente. Gracias. Tiene la palabra el concejal Cantlon. Gracias. A ver, respondiendo un poco al discurso de la concejal del oficialismo. En primer lugar, y un poco haciendo mención también a algunas cosas que manifestó la concejal Svar, en primer lugar, respecto a eso, vuelvo a decir un poco lo que también ya mencionó el concejal Colela. O sea, el municipio está gastando y se está comprometiendo en millones de pesos a través de deudas, como por ejemplo la licitación pública de Limpiolux en el hospital, una contratación que se hizo ahora en tiempo de pandemia, compromiso de millones de pesos del municipio, y no está teniendo en cuenta lo que están pasando los trabajadores municipales. Es decir, hay gastos concretos del municipio en un montón de otras cuestiones, pero que no, sin resolver todavía lo de los trabajadores municipales, que como sabemos, además, la concejal Sala mencionó el tema del pago del aguinaldo. La verdad que hay que felicitarlo, es verdad, lo pagó en un solo pago, es verdad. Ahora, el salario de los trabajadores municipales de Campana no están actualizados desde el 2018, es decir, sin duda, los otros municipios deben tener el sueldo mucho más actualizado y obviamente le debe ser mucho más difícil. Obviamente, si el salario de los trabajadores municipales de Campana tiene la última actualización, los primeros días, creo que era marzo del 2019, obviamente que está muy desfasado y obviamente que el aguinaldo son chirolitas. Pero además la otra cuestión y la última es, acá yo entiendo, es verdad que el intendente atiende a todo el mundo, es un fenómeno, es un genio cómo atiende a todo el mundo. Acá no es la cuestión atenderlo, acá la cuestión es cumplir con los derechos de los trabajadores que corresponden, es actualizarlo conforme a la inflación que han perdido el salario y está previsto en todas las convenciones colectivas de trabajo y está previsto en cualquier norma internacional de derecho a trabajo, está previsto en todas las normas que deben aplicar y además en la Constitución Nacional. Es un crack como atiende a la gente el intendente, la verdad que es un crack, yo me paro y lo aplaudo. Ahora, yo no quiero que atienda solamente, quiero que además de atender, le cumpla con los derechos constitucionales y laborales que tienen cada uno de los trabajadores. Eso es lo que a mí más me importa y ahí lo voy a aplaudir doblemente. Es todo por mí. Bueno, entonces ponemos a votación el expediente. Sí. No sé si se retiró, no sé si tocamos timbre, llamamos. Sí.
No, tengo que llamar a la votación. Una vez más, y si no... Bueno, ponemos a votación entonces el expediente 19.823. En primer lugar, la necesidad y la urgencia por la afirmativa. Perdón, me ahogué. 8 votos, por la negativa, 11 votos, no quedan aprobadas las tablas. Así que pasa a Comisión de Legislación General y Seguridad. Bueno, el siguiente expediente es el 19.840, es un proyecto de resolución del bloque justicialista Frente de Todos, solicitando a la Autoridad del Agua Provincial informe sobre tramitaciones realizadas por habilitación en la zona del Morejón por la empresa Landnord. Pido la palabra. Tiene la palabra el concejal Colela. Muchísimas gracias. Esperemos poder tener éxito de esta sí. Pueda ser votada con urgencia y el acompañamiento de los concejales del oficialismo que hasta ahora terminan siendo cómplices de la empresa Landnord y desprotegiendo los derechos de los ciudadanos de Campana y el medio ambiente de Campana. No. Está en el uso de la palabra el concejal Colela. Muchas gracias, señora presidenta. No es la cinta. Ustedes actúan, los concejales del oficialismo actúan en complicidad con la empresa Landnord. A mí me duele y me llama la atención como concejales que un día dicen una cosa, se desdicen al día siguiente de eso con otra. Como concejales que han sufrido daños y le han pegado cerca de lo que generó Landnord en nuestra ciudad, en algunos sectores de nuestra ciudad, hoy se hacen los distraídos y miran para arriba. La verdad que es un tema que nos preocupa no solo a nosotros, sino a toda la comunidad de Campana. Landnord es una incumplidora serial, es una empresa que causó un daño enorme en la ciudad, en el medio ambiente y en la salud de muchísimos vecinos de nuestra ciudad. Y ante esta complicidad y esta parálisis que genera el municipio, la Municipalidad de Campana, en este ocultamiento de información, porque yo vuelvo a insistir y me dicen, el disco está rayado. No tenemos la información, compañero concejales. El Ejecutivo tiene blindada la información de los expedientes, no dio la información, hace 4 meses que estamos peleando, discutiendo y no son capaces de enviar los expedientes al Consejo Deliberante. Estando a 5 cuadras el expediente del Palacio Municipal, elige no mostrar los expedientes que llevan a la habilitación de las obras de la empresa Landnord en el lugar del Morejón. Denunciamos que no tenía cartel, que trabajan en los momentos fuera, no sabemos si se le labraron actas, si se le labró infracción. Hay una clara complicidad. Los concejales en las comisiones dicen, no, estamos en contra, no queremos Landnord, pero después venimos acá y están todos acompañando y cuidándole las espaldas a Landnord. Es lo que está sucediendo. Yo entiendo que les duele que me digan que esto es un disco rayado. Es lo que pasa sesión tras sesión. Un discurso para afuera con los vecinos, otro discurso cuando nos sentamos acá y hay que ponerle un freno a esta empresa que lo único que hizo fue generarle un daño a la ciudad de Campana. Por lo tanto, ahora, ante la incapacidad y complicidad del Departamento Ejecutivo y de muchos de los concejales del oficialismo, le vamos a solicitar a ADA, que es el ente regulador que se ocupa del control del cuidado del agua en la provincia de Buenos Aires, una serie de consultas que tienen que ver con que si tienen las habilitaciones correspondientes, si se encuentra en este momento un proceso de remediación ambiental, si tienen un informe del impacto ambiental que generaría la empresa en dicho lugar. Por lo tanto, estamos dando la participación y pidiendo la intervención de organismos provinciales ante la incapacidad y la somnolencia que está mostrando el Departamento Ejecutivo y algunos concejales del oficialismo. Nada más por ahora, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal Meiraldi. Después.
Bueno, es para decir que yo considero que ninguno de los concejales del oficialismo somos cómplices de nada, eso por de pronto. Con respecto a que hay concejales que dijeron una cosa e hicieron otra, sí, yo voy a responder. Yo en una reunión dije, si fuera por mí el ANLO la sacaba patadas. Lo dije y me hago cargo. Lo que yo no sabía, que el ANLO pasaba a ser categoría 2. Al ser categoría 2 significa que no puede trabajar con hidrocarburos, que no puede trabajar con productos altamente tóxicos. Entonces yo no tengo ningún problema más con la ANLO. Y no tengo problemas con la ANLO y por eso estoy tomando la posición que tomo, porque ahora es el municipio el que va a controlar. No va a ser la OPDS, que será una institución muy, muy, muy capacitada, pero cuando uno hace una denuncia, según la empresa que sea, viene rápido o viene más lento. De manera tal que sí, señores, cambié de opinión. La ANLO ahora es categoría 2, es el municipio que va a controlar que no cometa ningún tipo de infracción. Y cuando alguno de los de la gente que trabaja en las organizaciones de protección del medio ambiente noten algo, que se acerquen al municipio con la foto, y si es realmente demostrable, yo sé que el intendente va a mandar a la gente para clausurar o para iniciarle lo que corresponda, la sanción que corresponda. De manera tal que nosotros no somos cómplices de nada. La empresa cambió de categoría. Y si, mientras estuvo allá, que estuvo desde el año 95, alrededor del 95, nadie hizo nada. Es decir, Estela lo clausuró, todo lo clausuró, pero volvían a abrir. La OPDS, ¿qué hizo? Díganme, ¿qué hizo la OPDS? Entonces, no somos cómplices de nada, ni recibimos ninguna moneda de nada, ni nada. Directamente, yo personalmente estoy contento que la empresa pasó a ser categoría 2. Y no me arrepiento de haberme apresurado sin haber leído en su momento el expediente donde decía que cambiaba de categoría. Entonces, dejemos de hacer política, es decir, política fea. Siempre veo el mismo concejal que tomó el caballito ese, ojalá yo algún día pueda encontrar un caballito para dar y pegar y pegar y pegar. Es fácil ser oposición, señores, es fácil, pero cuando no eran oposición no los escuché hablar tanto contra el ANLO. Entonces, dejémonos de payasadas, por favor, gracias. Le doy la palabra, señora sí, presidenta. Sí, me pidió antes la palabra la concejal Medina. Está bien. Después sigue usted. Para un minuto. No, del 95, perdón, del 80 y... Perdón. Tiene la palabra la concejal Giroldi. Nada, yo solamente para decir que cuando hablan de complicidad, cuando hablan de nada, sigo sosteniendo, y porque dijo de zonas acercadas al lugar, y yo vivo en Otamendi, me da orgullo vivir en Otamendi, y seguir viviendo en Otamendi y no tener que ir a ningún otro lado. El único intendente, lo que nosotros debemos tener un orgullo, el único intendente que clausuró la ANLO fue el intendente Sebastián Abela con su gestión. Y que, sí, lo mismo que dice el concejal que me antecedió, o sea, no el concejal... No dialoguen. El único, sigo sosteniendo, el único intendente que lo clausuró y que pasó a otro lugar donde le corresponden. Y que ahora nos alegra que intervenga la provincia, porque ahí van a decidir si le corresponde o no. Entonces, que sea el ARBA, el ente regulador, que vea si el agua está ahí en condiciones para que esté la ANLO o no. Entonces, nosotros no somos cómplices, y el intendente no fue nunca cómplice, porque fue el único, y lo voy a decir siempre con orgullo, que clausuró. Así que nada más, señora Presidenta, muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra el concejal Cantlon. Señora Presidenta, sí, primero tengo que hablar porque la verdad que no coincido con lo que dice la concejal Medina. Yo me acuerdo perfectamente, yo era concejal cuando acá la actual concejal, ex intendenta Estela Mari Giroldi, clausuró el predio, es más, estuvo presente en el lugar con la concejal en ese momento, secretaria de Desarrollo Humano, la polaca García, y Fabio Vélez, que era presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Otamendi. En ese momento clausuró el predio del ANLO
Fue por el 2012 o 13, por ahí, por esa zona, por esos momentos. Con respecto al tema de la ANNOR, nosotros ya lo hemos manifestado varias veces. Yo creo que acá tiene que haber una clara voluntad política del municipio de Campana de qué es lo que queremos hacer con el medio ambiente, qué es lo que falta definir, porque acá nos van a hacer creer que pasa categoría 2, ahora justamente que se está discutiendo el tema y que justamente está la rehabilitación y la remediación. Y ahora, ¿qué pasa cuando dentro de 6 meses no digan, ¿saben qué? Ya está aprobado y ya está habilitado, pero ahora pasa a categoría 3. Y entonces ya vamos a tener instalado esa empresa que ya sabemos que es categoría 3. Si la quieren dibujar como categoría 2, traten de defenderlo de esa manera. Es la postura de ustedes, yo lo entiendo. Tienen que defender al intendente que no quiere cuidar el medio ambiente de Campana y obviamente tienen que decir lo que el oficialismo les dice que defiendan acá. Porque la realidad es que la ANNOR fue categoría 3 toda la vida y va a ser categoría 3 toda la vida. Si lo pasaron a categoría 2, sin duda porque no quieren pasar este papelón que están pasando ahora, que es no defender el medio ambiente de la ciudad de Campana o por lo menos no definir una política pública en relación al medio ambiente para el futuro, que es lo que nosotros venimos manifestando desde siempre y que es una realidad. Campana ya es una ciudad contaminada, no nos vamos a asombrar con eso, pero lo que tenemos que hacer como ciudadanos o como dirigentes políticos, es decir, que queremos para el futuro. Nosotros ya lo planteamos en su primer momento cuando se armó la rehabilitación de lo que era la ESO a Acción. La venta de la ESO a Acción hizo que se vuelva a habilitar también una empresa petroquímica de gran porte que también contamina. Campana nació como una industria petroquímica y metalúrgica. Es lógico, los petroquímicos son una de las empresas más contaminantes del medio ambiente porque contaminan todos los recursos naturales, cielo, aire, agua y tierra. Y lo que nosotros planteábamos cuando se manifestaba la rehabilitación por Acción, que iba a triplicar incluso la producción petroquímica en Campana, era que primero se resuelva el pasivo ambiental que había dejado la ESO. Y a partir de ahí definamos si queremos seguir teniendo una industria petroquímica, una ciudad petroquímica, o que promueva otro tipo de erradicaciones industriales que sean menos contaminantes y que efectivamente puedan mejorar, remediar el ambiente de la ciudad de Campana para el futuro. Eso es lo que tenemos que definir como ciudad. Y eso es algo que nadie está planteando todavía. Y desde el municipio de Campana todavía en un año de ya con una gestión entera no han planteado todavía. Pero sí avanzan con la rehabilitación de la ANNOR, sí avanzan con el convenio con SEAMSE para someternos a las normas ambientales del SEAMSE y que dejar a merced del SEAMSE nuestra voluntad, nuestras normas obligatorias en relación a la disposición final y la recolección de los residuos sólidos urbanos. Sin duda esto tiene que ver, obviamente todo esto tiene que ver con la necesidad de fijar una política pública y es lo que nosotros queremos por parte del municipio. Obviamente para nosotros también, así como no estuvimos de acuerdo con la rehabilitación de Acción, tampoco estamos de acuerdo con la rehabilitación de la ANNOR. Y no nos van a engañar con la categoría 2. Nosotros no lo queremos a la ANNOR ni con la categoría 2 ni con categoría 3, porque ya hizo mucho daño en Campana y tenemos que llevar a la ciudad a otro lugar, a industrias tecnológicas, a industria metalmecánica, como tenemos a Toyota, que son menos contaminantes que las petroquímicas y las de residuos peligrosos. Es todo por mí, muchas gracias. Tiene la palabra la concejal Bucini. Luego, usted. Gracias, señora presidenta. Para, en primer lugar, para decir que vamos a acompañar la necesidad y la urgencia del proyecto, no solamente porque debemos o tengamos que reconocer o hacerle saber a alguien que no tenemos ningún contubernio con ninguna empresa, sino porque venimos acompañando. En segundo lugar, quiero decirle al concejal que me antecedió que el cambio de categoría no lo hace el municipio, lo hace la UPDS. Entonces me parece muy importante que le reclamemos a este ente que deja mucho que desear históricamente, no hoy. Porque la verdad sabemos que tanto el ADA como la UPDS, como todas estas instituciones provinciales
que son de quienes dependen los informes para que las empresas se puedan radicar, de celeridad poco y nada, diría. Y vuelvo a decir, históricamente, no digo ni hoy, ni los 4 años de María Eugenia Vidal, que parece que fue el detonante de la provincia contra los 28 años del gobierno del PJ. Digo históricamente. Entonces, vamos a acompañar este pedido. Esperemos que el ADA lo haga con celeridad. Por ahí, como oportunamente en otro pedido de informe también quisimos, que aún no nos han respondido, la OPDS, pedimos acá a los compañeros de la bancada del PJ, ya que tienen la posibilidad de coincidir con el gobierno provincial, por ahí pueden lograr alguna celeridad en base a esto. Cuando tengamos los informes, después definimos cuál es la responsabilidad del Ejecutivo o no. En este momento vamos a acompañar las tablas y la cuestión de fondo. Gracias, señora Presidente. Gracias. Tiene la palabra el concejal Amaya. Gracias, señora Presidenta. Nada, simplemente remarcar que el Intendente, más allá de clausurarla, fue el único que pudo sacar a la empresa del lugar, que recogió el guante y acompañó a los vecinos en esa lucha que viene hace varios años. Y es muy fácil hablar, injuriar y hablar a futuro. Esperemos que llegue ese momento y lo volveremos a hablar. Gracias, Presidenta. Gracias. Tiene la palabra la concejala Calle. Gracias, señora Presidenta. Me parece oportuno que poner blanco sobre negro en un tema bastante complejo, en donde muchos vecinos y vecinas y muchos de nosotros y nosotras desentendemos cuáles son los procesos de habilitación de empresas de estas características que van a ser tratamientos de residuos industriales en este caso. No es, como manifestaba el concejal Meiraldi, no es cierto que ahora, al ser categoría 2, el poder de policía y la capacidad de habilitar esa industria la tiene el municipio, sino que las autoridades y los órganos de control de la provincia de Buenos Aires, tanto el ADA como la UPDS, tienen que manifestarse en función de estas habilitaciones, porque así lo tienen que hacer en absolutamente todas las industrias que quieren llevar adelante este tipo de procesos de relleno. En este caso, es cierto que no va a ser la misma práctica que había en las praderas, pero sí de relleno. Otra práctica que sí tiene que estar autorizada por los organismos de la provincia. Eso por una parte. Y por otra parte, creo que se habla mucho del caballito de batalla de parte de nuestro bloque, que está fundado en un cambio de discurso permanente por parte del oficialismo y fundamentalmente en el ocultamiento de la información pública. Digo un cambio de discurso porque durante un mes, 30 días, el principio de esta demanda, que tiene de distintivo, que antes era una demanda o una preocupación de la política, de los gobiernos, no es cierto que nadie se plantea cómo va a ser el futuro del desarrollo de Campana, porque recuerdo uno de los últimos actos en donde escuché a Jorge Varela en el Prado Español planteando que teníamos la necesidad de ponernos a trabajar en complementar la industria altamente contaminante que ya tiene nuestra ciudad con industria blanca, como la llamaba él y como se llamaba en ese tiempo. Así que hace muchos años que la política sí viene planteando la necesidad de pensar el futuro del desarrollo de Campana. Lo distinto ahora es que un sector de la sociedad está abrazando con mucha fuerza la causa de protección del ambiente, que ha sido, es una de las demandas sociales y que nosotros tenemos la enorme responsabilidad de representar y de hacernos cargo de esa demanda. En este contexto, también ustedes tienen un caballito de batalla cuando dicen el Intendente Abela es el único que clausuró la ANNOR. Primero, que es mentira, y segundo, que a confesión de parte, relevo de prueba, la sesión pasada ya el concejal Meiraldi manifestó, y recién el concejal Amaya lo vuelve a reiterar, que en realidad el Intendente Abela relocaliza la ANNOR. Una confesión que se da en la sesión pasada por parte del doctor Meiraldi y que antes no estaba sobre la mesa, ¿no? Que nadie del Departamento Ejecutivo antes se había hecho cargo, que en realidad había una gestión del Departamento Ejecutivo de relocalizar la ANNOR. Entonces,
No es cierto que han clausurado LANDNOR. Lo que sucede es, están permitiendo un avance de obra muy violento de LANDNOR sobre el predio que está ocupando, sin absolutamente ninguna autorización de la provincia de Buenos Aires, autorizaciones necesarias para permitir el funcionamiento de esa planta. Lo están dejando avanzar, avanzar, avanzar. No quieren tratar en el Consejo Deliberante la parálisis de esas obras, por eso se usa el término de la complicidad. La complicidad no es en términos de compensación económica, no los estamos tratando de corruptos. Los estamos, acá nosotros tomamos posiciones y definiciones políticas, estamos haciendo un planteo de complicidad en términos de que efectivamente están autorizando y están convalidando la instalación de una planta de tratamiento de residuos complejos para el ambiente sin las autorizaciones de la provincia de Buenos Aires que son necesarias. En ese sentido hay una complicidad que es innegable y que no estamos hablando de cohecho, estamos hablando de complicidad política. Entonces, decía, han habilitado la relocalización de LANDNOR, ¿y qué significa eso? Cuando decimos LANDNOR es una incumplidora serial, LANDNOR debe, primero, después de clausuras y clausuras, incumplimientos de la clausura, causas judiciales, intervenciones de la provincia, intervenciones de la UPDS, no vamos a desconocer que la capacidad de control del Estado en todo nuestro país es limitada, y esa es la capacidad también que ha tenido la UPDS a lo largo de su historia. Pero ha tenido intervenciones que han sido incumplidas por LANDNOR permanentemente. Ahora, hace unos años, LANDNOR se incorpora a un programa de resarcimiento de ese pasivo ambiental, que también lo incumple. Ese programa posibilita que las multas, las muchas multas que tenía por los incumplimientos anteriores, queden en suspenso en tanto y en cuanto se cumpla con el resarcimiento del ambiente. Eso no sucede, y ya están otra vez activas las multas contra LANDNOR porque ha incumplido el resarcimiento del pasivo ambiental en el espacio que ocupó anteriormente. Entonces, nosotros les hemos pedido, no permitamos que se instalen industrias que adeudan resarcimiento de pasivo ambiental y ustedes decidieron permitirlo igual. Les hemos planteado, no permitamos que continúen el avance de obra en tanto y en cuanto se expida el ADA, se expida la OPDS, y ustedes se lo permitieron igual, y en ese punto nosotros hablamos y reafirmamos que hay una práctica de la complicidad. Pero además, y para ser más profundos, nuestro bloque hace 4 años que impulsa una norma de la cual soy autora y todos los años la presento, que tiene como finalidad regular el pasivo ambiental y multar y tener una práctica de resarcimiento también con intervención municipal en los pasivos ambientales. Y tenemos 2 alternativas. Cuando ustedes son mayorías, duerme en los cajones de la comisión, y cuando la oposición pudo tener mayoría, tuvo 2 vetos. Año 2017 y 2018... perdón, 2018 y 2019, fue vetada esa ordenanza por el intendente municipal. Por lo tanto, está a las claras que no hay ninguna voluntad de cuidarnos en términos ambientales a los ciudadanos y ciudadanas de Campana. Así que volvemos a reafirmarles, sí, consideramos que están siendo cómplices del avance de una industria que ha incumplido, que incumple, y que no tenemos ninguna garantía de que no continúe haciéndolo, una práctica de descuido permanente de nuestros recursos naturales. Les pedimos que intenten cambiar de actitud en favor de los vecinos y vecinas de Campana. Simplemente, muchas gracias. Bueno, vamos a poner a votación entonces el expediente 19.840. En primer lugar, la necesidad y la urgencia por la afirmativa, 19 votos. Y en segundo lugar, el fondo de la cuestión, por la afirmativa, 19 votos, queda aprobado. ¿Cómo sería? El siguiente expediente que vamos a tratar sobre tablas es el 19.841, que es un proyecto de resolución del bloque justicialista Frente de Todos, solicitando a la Subsecretaría de Desarrollo Minero envíe un listado de canteras habilitadas en el partido de Campana. Pido la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal Colela. Bueno, un poquito es eso. Ya también hemos pedido con anterioridad información sobre los expedientes de la habilitación de 2 tosqueras que funcionan en la Ruta 6, para lo cual tampoco tuvimos respuesta. Este blindaje que tiene el Departamento Ejecutivo con algunas cuestiones, sobre todo las medioambientales, últimamente,
impiden que podamos tener conocimiento de dichos expedientes. Logramos el consenso, salen los pedidos de informes del Consejo Deliberante, pero nunca son enviados los expedientes de las habilitaciones de dos tosqueras, fundamentalmente, que fueron las que fueron denunciadas en este Consejo Deliberante por estar vendiendo materiales que están prohibidos por ordenanza, como por ejemplo lo era la tierra negra y la tierra de destape. Vemos también que están ubicadas, por la ubicación que hemos visto en las cuales funcionan las tosqueras, están habilitadas cercanas a cursos de agua, lo que impediría también, por lo que tenemos entendido, las habilitaciones provinciales correspondientes. Por lo tanto, le estamos pidiendo a la Subsecretaría de Desarrollo Minero el listado de canteras habilitadas en la localidad de Campana y puntualmente por las tosqueras de cantera Las Toscas y la del Grupo Irizar, si se encuentran en proceso de ser autorizadas o si encuentran con una autorización para funcionar y desarrollar dichas actividades. Que están incumpliendo y están violando normas municipales. No tuvimos respuesta ni del expediente ni de si fueron sancionadas con multas a través de Inspección General, que es quien debería controlar el funcionamiento de dichas tosqueras. Así que damos intervención y le pedimos que intervengan información también a la Subsecretaría de Desarrollo Minero para saber en qué condiciones se encuentran funcionando las tosqueras y cuáles son las habilitadas en la localidad de Campana. Nada más por ahora, señora Presidenta. Tiene la palabra la concejal Bucini. Bueno, vamos a acompañar también el proyecto, como dijo el concejal que me antecedió, es también de nuestro interés saberlo, y en esta oportunidad nuevamente vamos a esperar que un ente provincial nos dé las respuestas, tal vez con más celeridad que la que reclama el concejal en cuanto al Ejecutivo, así que vamos a acompañar el proyecto. Bien, entonces ponemos a votación el proyecto 19.841, en primer lugar la necesidad y la urgencia, por la afirmativa, 19 votos. En segundo lugar, el fondo de la cuestión, por la afirmativa, 19 votos, queda aprobado. El siguiente expediente que vamos a tratar sobre tablas es el 19.842, que es un proyecto de comunicación del bloque justicialista Frente de Todos, solicitando al Departamento Ejecutivo gestione el abastecimiento de suero antiofídico en el Hospital Municipal San José. Pido la palabra. Tiene la palabra el concejal Colela. Muchísimas gracias. Bueno, este pedido de comunicación de abastecer de suero antiofídico al Hospital Municipal viene a consecuencia de un hecho que sucedió en el día de ayer, donde un menor de 4 años fue picado por una víbora yarará en la zona del canal Irigoyen, perteneciente a la localidad de Campana. En ese momento, una de las personas que se encontraba en el lugar con la criatura me había llamado personalmente por teléfono para averiguar a dónde lo podía llevar para que sea atendido y se le coloque el suero correspondiente. Yo traté de comunicarme por diversas llamadas con la Secretaría de Salud del municipio, con la Secretaría de Desarrollo Humano. No tuve suerte hasta que sí me pude comunicar con el hospital, donde me confirmaban que el hospital no posee suero antiofídico, que el suero se encontraba en el Hospital Virgen del Carmen de Zárate. Le pasamos la información a la vecina que se encontraba con la criatura picada por una víbora en la zona del canal Irigoyen y se dirigen hasta la vecina localidad de Zárate a que sea tratada la criatura y aplicado el suero correspondiente. En el medio, en el peaje, se encuentran, ya que habían llamado también al SAME, se encuentran con la ambulancia, se realizan el traslado y se lleva a la criatura, y los familiares que habían capturado la serpiente también la llevan al hospital, donde después se hace cargo de Defensa Civil y la ONG que determinan que sí que era una yarará, y la criatura fue atendida con normalidad y gracias a Dios, que es lo más importante, hoy se encuentra en excelente estado de salud. Lo que sí vemos para el futuro, si bien entendemos que Zárate está predeterminada como cabecera de tratamientos antiofídicos y son los que reciben a través de la provincia el suero antiofídico, entendemos que Campana, al tener más de un 60% de su territorio en sector insular, donde estamos en un momento donde la situación económica y la pandemia va a generar que mucha gente no pueda realizar tareas,
funciones recreativas y de esparcimiento y tomarse vacaciones a largas distancias. Y yo creo que vamos a tener la suerte que en Campana y en la zona va a haber un gran movimiento turístico cercano, de cercanía. Creemos que es importante, también hay que sumarle a esto lo que generan las inundaciones, la quema de pastizales en la isla, los incendios en la zona del parque natural, del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Todos son acciones que están sucediendo en el medio ambiente que hacen que toda la fauna autóctona se desparrame por distintos sectores y que lleguen a tener contacto más cercano con todos los ciudadanos de Campana. Y por qué no, tengamos la suerte y ojalá suceda, se reactive también el turismo de cercanía y eso va a generar un mayor flujo de gente circulando por las distintas zonas. Hay dos cosas fundamentales. Una, y que es sumamente necesario, es poder tener dicho suelo. Estamos hablando de un chiquito de 4 años que, si no hubiésemos podido contactarnos y derivarlos directamente a Zárate, quizás ese chico venía en un auto hasta la localidad de Campana, de Campana tenía que ir a Zárate, y todo es tiempo que se pierde, depende del peso, la altura, en el lugar donde haya picado la víbora, es tiempo que se pierde y que se pone en riesgo la vida de una persona. Por lo tanto, creemos que es necesario, yo vuelvo a insistir, tenemos conocimiento que Zárate es la cabecera y es quien la provincia capacita y abastece. Creemos que es necesario y nos ponemos a disposición para ayudar en las gestiones necesarias para que Campana también pueda contar con el suero antiofídico. No es de alto costo el suero antiofídico para que se pueda tener en la municipalidad, en el hospital de Campana. Hace falta también, y es muy importante, una capacitación de las personas que atienden una situación de la picadura de una serpiente, que también es necesaria incorporarla en el hospital de Campana. Nosotros vamos a gestionar desde nuestro bloque distintos tipos de proyectos que van más allá de tener el suero y de capacitar al personal. Creemos que es una necesidad de la zona aumentar aún también la difusión de qué hacer en casos de picadura. Hay muchas costumbres y dichos que recomiendan hacer en situaciones de este tipo, de esta envergadura, que hasta quizás si son empleadas de mala manera, hasta ponen en riesgo y profundizan la peligrosidad que puede causar la picadura de una serpiente. Por lo tanto, este primer proyecto que vamos a presentar en este sentido pide que se abastezca y que se lleven las gestiones necesarias para poder abastecer en el Hospital Municipal de Campana del suero antiofídico. En algún momento nosotros hasta hemos recibido, o había llegado al Consejo Liberante una donación de la empresa Action, en algún momento se habían encontrado serpientes en la playa y en la playa de maniobras de la empresa también. Por lo tanto, es una necesidad que a medida que pasa el tiempo se profundiza aún más. La población crece, los procesos, las cuestiones ambientales van modificando, ya sea desde inundaciones, quema, la urbanización que avanza, estamos cada vez más cercanos a poder tener contacto con este tipo de animales y tenemos que estar preparados para evitar una tragedia. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir, en este primer proyecto que vamos a presentar con respecto a esta temática, estamos pidiendo que se abastezca del suero y habría que agregar también que se capacite al personal del hospital municipal, y creo que como cuerpo deliberativo tenemos que empezar a trabajar en distintas ordenanzas y en distintas herramientas para generar una mayor información y capacitación, no solo a las personas, sino también a las escuelas de la isla que corren muchísimo riesgo y que este avance de la fauna sobre lugares poblados, o en realidad el avance de la población donde habita históricamente la fauna autóctona, puede generar este tipo de cruces y pone en peligro la vida de muchísimas personas de nuestra ciudad. Nada más por ahora, señora Presidenta. Pido la palabra, señora Presidenta. Tiene la palabra el concejal Meiraldi. Bueno, nuestro bloque, es decir, va a solicitar que este proyecto pase a la Comisión de Salud, porque es un proyecto interesante, pero tiene que ser bien estudiado. Cuando se puso el Hospital de Zárate como centro antiponzoñoso, ¿por qué se lo eligió el Hospital de Zárate? Por la accesibilidad por ruta, es decir, nosotros si bien tenemos muchísimas hectáreas de superficie, están mejor comunicadas a través de la ruta y pueden llegar a Zárate. Además, fue puesto a Zárate por la gran cantidad de casos al que llegaban a ese hospital. Llegaban más casos al Hospital de Zárate que al de Campana. Y la mayoría de los hospitales, cuando se puso eso,
cuando se los designó, los hospitales provinciales tenían mayor complejidad, por ejemplo, que el Hospital de Campana. Tenían terapia intensiva, tenían guardia pediátrica, tenían residencia pediátrica. El suero lo produce el Instituto Nacional de Producción de Biológicos, que depende del Malbrán, y de ahí lo distribuyen a través de áreas de epidemiología o zoonosis provinciales, ¿no? Cuando no se conoce qué víbora picó, pueden llegar a usar hasta 5 o 6 frascos. Entonces, tener distribuidos 5 frasquitos en Campana, 5 en Zárate, 5 en Varadero, 5 no sirve para nada. Tiene que estar en un lugar centralizado, porque además el suero son inmunoglobulinas que tienen vencimiento. Entonces tiene que estar en un lugar donde van todos y se puede usar. Repartirlos en distintos lugares significaría que se van venciendo, porque si acá en Campana tenemos 5, 10, 20 frascos y no vino ningún paciente, y en Zárate sí, se usan allá y los de acá se vencen. Fíjense un detalle. En la provincia hay 135 municipios. 135 municipios, y solamente 23 municipios tienen este centro antiponzoñoso. ¿Por qué será? Porque no lo pueden tener todos. Acá en la zona lo tienen San Pedro, Tigre, San Nicolás y Zárate, nada más. Otro detalle, ¿por qué Campana es un centro de vacunación contra la fiebre amarilla y Zárate no? Porque no se pueden tener frasquitos por todos lados distribuidos, se trata de juntar la mayor cantidad de gente posible para abrir un frasco y usarlo. Es decir, que me parece lo que propone el concejal Colela, me parece loable y hasta interesante, pero tenemos que estudiarlo para lograr tenerlo y que nos considere un centro antiponzoñoso. Es decir, que no nos oponemos a ese proyecto, pero estudiarlo. Es más, si pudiéramos invitar a las autoridades de salud, es decir, a la doctora Penovi, que él tanto habló, pero la doctora Penovi no es patrona de estancia ni nada, es su manera de hablar, yo la conozco hace muchos años, es así, chabacana, grita, todo, pero vayan a preguntar al personal del hospital si la doctora Penovi nos la defiende con uñas y dientes, de manera tal que quiero aclarar ese detalle, porque hoy se habló y se daba una impresión que la doctora era una persona prepotente. Lo que menos tiene la doctora es de prepotente, si tiene de gritona. Inclusive a mí, que estoy en el círculo médico, soy el presidente, y ella es de la comisión, bla, 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 grita. Eso no significa ser una mala persona ni prepotente, es gritona, más o menos como yo. Pero bueno, lo único que quiero decir es lo siguiente, estudiémoslo, y veamos a ver si podemos lograr para Campana eso, que sería interesante. Pero no lo veo, lo veo casi imposible. Pero bueno, como tenemos ahora, tienen tantos contactos con La Plata, por ahí se podría lograr. Así que pido que pase a la Comisión de Salud. Bueno, muy bien. Entonces ponemos a votación el expediente 19.842. En primer lugar, la necesidad y la urgencia por la afirmativa. 7 votos, por la negativa, 11 votos, pasa a Comisión de Medio Ambiente y Salud. Y ahora estamos con los despachos, ¿no? Bueno, el punto número 9 del orden del día son los despachos de comisión. Expediente 19.788, proyecto de ordenanza del bloque Juntos por el Cambio, autorizando el pintado del cordón frente al domicilio de la calle de Dominicis 797 para estacionamiento de vehículo para discapacitado. Miembro informante, concejal Bucini. Expediente 19.801, proyecto de comunicación del bloque V Calixto de Lepiane, solicitando colocar reductores de velocidad en calle Gandhi entre Yaquemé y Gabassi. Miembro informante, concejal Cantlon. Expediente 19.797, proyecto de comunicación del bloque justicialista, frente de todos, solicitando efectuar limpieza de residuos depositados en inmediaciones de la intersección de Avenida Mitre y Beamonte. Miembro informante, concejala Giroldi. Expediente 19.790, proyecto de comunicación del bloque justicialista, frente de todos, solicitando al Departamento Ejecutivo gestionar ante APSA
la reparación de la pérdida de agua existente en calle Capilla del Señor al 1200. Miembro informante, concejal Colela. Expediente 19.792, proyecto de comunicación del bloque justicialista Frente de Todos, solicitando la reparación de calle de Marco del barrio Las Campanas en toda su extensión. Miembro informante, concejal Colela. Expediente 19.783, proyecto de comunicación del bloque justicialista Frente de Todos, solicitando colocar un reductor de velocidad en calle Goujón, altura calle Trofeli del barrio Ariel del Plata. Miembro informante, concejala Giroldi. Expediente 19.795, proyecto de comunicación del bloque justicialista Frente de Todos, solicitando efectuar limpieza del basural ubicado en calle Verdier del barrio Las Praderas, en cercanías al Country Club El Bosque. Miembro informante, concejal Colela. Expediente 19.798, proyecto de comunicación del bloque justicialista Frente de Todos, solicitando al Departamento Ejecutivo colaborar con provisión de material didáctico en el marco de la campaña solidaria impulsada por la comunidad educativa de la Escuela de Arte de Campana. Miembro informante, concejal Trujillo. Tiene la palabra la concejala Carrizo. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, en este caso, en este expediente, quiero apoyar firmemente a la comunidad de estudiantes, de jóvenes de la Escuela de Arte, que bueno, están teniendo una serie de problemáticas para acceder al material didáctico. Este es un proyecto de comunicación en el recinto, en la Comisión de Cultura y Educación también, de manera premonitoria, digo yo, al inicio de esta cuarentena, más o menos en el mes de mayo, se ha presentado un proyecto de becas estudiantiles porque era muy importante asistir, viendo la dificultad económica que iba a traer esta pandemia, asistir a las y los jóvenes en el material didáctico. Entonces ese proyecto planteaba un medio salario mínimo vital y móvil en dos veces para los estudiantes, no para todos, sino para aquellos que estaban en una situación de vulnerabilidad. Y el caso de la Escuela de Arte es un caso muy particular porque ahí hay carreras que llevan muchísimo material. Pensemos que tenemos pintura, donde los jóvenes necesitan óleos, un juego enorme de acrílicos, pinceles, hojas, hay escultura, cinceles, arcillas, o sea, materiales muy, muy caros, y sobre todo que cuando no se consiguen al por mayor, más caros son aún. Entonces la situación es de mucha dificultad. Junto a la diputada Alonso estuvimos hablando la semana pasada con la directora, hemos formado parte de algún modo de esta campaña solidaria, por supuesto que lo que nosotros podemos ayudar es muy mínimo, y ahí es donde se necesita que el Estado, que la municipalidad esté presente ayudando a estos estudiantes. En la escuela quiero decirles que hay un relevamiento de los estudiantes que necesitan esa ayuda exhaustiva, que tiene que estar presente, que desarrollo social tiene que estar presente, que el intendente tiene que estar presente para darles una mano, sobre todo ahora que están entregando los trabajos finales y muchos no pueden entregar esos trabajos finales porque no tienen los materiales. Entonces, eso es fundamental. No queremos que nuestros jóvenes abandonen su carrera porque son su vocación y su sueño. Entonces, ahí tenemos que estar presente, ahí tiene que estar presente la municipalidad, sobre todo para ayudarlos y que puedan seguir avanzando. Muchas gracias. Expediente 19.787, proyecto de resolución del bloque Juntos por el Cambio, adhiriendo a la resolución por la que se crea el Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en el Trabajo, Empleo y la Producción Igualar en el ámbito de la Subsecretaría de Políticas de Igualdad. Miembro informante, concejala Schwartz. Expediente 19.807, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, reconociendo deuda a la UTN Facultad Regional Delta por incremento en cantidad y valores correspondientes al convenio para capacitación del personal municipal. Miembro informante, concejala Schwartz. Expediente 19.806, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, condonando deuda a la señora Patricia Cabellier, correspondiente a patente de su automotor. Miembro informante, concejala Sala. Expediente 19.809, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, condonando deuda a la señora María Eufemia Ríos, correspondiente al pago de la patente de su automotor.
miembro informante, concejala Sala. Expediente 19.811, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, condonando deuda al señor Olmar Valladores, correspondiente al pago de la patente de su automotor. Miembro informante, concejala Bucini. Expediente 19.805, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, condonando deuda al señor Ítalo Dalbó, correspondiente a la patente de su automotor. Miembro informante, concejala Bucini. Expediente 19.808, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, convalidando convenio marco Plan Argentina AC2, suscripto con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Miembro informante, concejal Contreras. Expediente 19.810, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, convalidando convenio marco de colaboración, suscripto con el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Adultos 2000. Miembro informante, concejal Contreras. Expediente 19.000. Tiene la palabra la concejala Calle. Gracias, señora presidenta. Simplemente para manifestar que el intendente municipal, por supuesto, tiene capacidad de generar vínculos y articulaciones de programas de gestión, en este caso educativos, que beneficien a nuestros vecinos y vecinas de la manera que quiera. Pero no podemos dejar de resaltar la situación en la que nos encontramos con un intendente con muchas dificultades para dialogar con quienes piensan distintos, con la gran necesidad de encontrar en algún ámbito de su gestión la posibilidad de articular con los gobiernos nacionales y provinciales, aunque no sean de su color político, y no esta búsqueda permanente de refugio en el único espacio que le queda de coincidencia ideológica, que es la ciudad de Buenos Aires. Decimos esto porque hay un gran plan, una gran política pública que tiene muchos años, que excede incluso los colores políticos de los gobiernos, que es el Plan Fines, que es la gran política de terminalidad educativa y de inclusión educativa que ha tenido nuestro país desde el retorno a la democracia, y que pretende el intendente con esta acción desconocer, ningunear, minimizar o buscar por ahí un camino alternativo. Nosotros creemos firmemente que hay políticas que tienen que ser políticas de Estado y que el Plan Fines, sin lugar a dudas, es uno de esos, es una de esas políticas. Así que, si bien, por supuesto, vamos a permitir que se generen todas las iniciativas posibles para que nuestros vecinos y vecinas puedan elegir, no podemos dejar de mencionar esta actitud y que nos preocupa realmente del intendente municipal, yendo de alguna manera a cobacharse en los brazos de Horacio Rodríguez Larreta, el único dirigente que le queda gobernando de su mismo color político, en lugar de fortalecer los lazos con las grandes políticas nacionales y con las grandes políticas provinciales en absolutamente todos los ámbitos. Muchas gracias. Pido la palabra, señora presidente. Sí, tiene la palabra la concejal Sala. No, simplemente aclarar dos cosas. Yo lo que creo es que es darle más opciones a los vecinos, en principio. Y también recordarle a la concejal que me antecedió que cuando los trabajadores del Fines y los alumnos estaban sin poder cursar y sin poder ser nombrados, fue esta bancada la que llevó adelante un proyecto de resolución. Nada más, señora presidente. Muchas gracias. Gracias. Expediente 19.784, proyecto de resolución del bloque Juntos por el Cambio, manifestando beneplácito por el proyecto presentado en la Cámara de Senadores, que propone la modificación del artículo 30 del decreto ley 9889-82, orgánica de los partidos políticos y agrupaciones municipales. Miembro informante, concejala Bucini. Expediente 19.813, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, convalidando decreto 146-20 del Departamento Ejecutivo, por el que se adhiere al decreto nacional 297-20. Miembro informante, concejal Liz. Expediente 19.713, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, estableciendo medidas de protección de los espacios que componen el Paseo Costanero. Miembro informante, concejal Liz.
Expediente 19.789, proyecto de resolución del bloque Juntos por el Cambio, instando a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a aprobar el proyecto de ley que declara la emergencia educativa nacional. Miembro informante, concejala Schwartz. Expediente 19.778, proyecto de comunicación del bloque justicialista, Frente de Todos, solicitando reforzar los turnos para el control ginecológico para prevención de cáncer de mamas en centros de salud municipales. Miembro informante, concejala Carrizo. Expediente 19.786, proyecto de resolución del bloque Juntos por el Cambio, solicitando al gobierno provincial arbitrar los medios necesarios para erradicar los incendios y garantizar el cuidado del medio ambiente. Pido la palabra. Tiene la palabra la concejala Calle. Gracias. Otra vez, para resaltar de alguna manera la parcialidad de este proyecto. Los incendios que estamos viviendo en nuestra ciudad y que se están viviendo en muchos lugares del país tienen responsabilidades, por supuesto, de quienes cometen el delito de iniciar el fuego, pero además, a partir de la existencia de un delito, responsabilidades de abordaje de los distintos poderes del Estado. El Poder Judicial, en gran medida, en la persecución y en la condena de esos delitos, del Poder Ejecutivo, que ha hecho muchísimo esfuerzo, especialmente a través de la Dirección Nacional de Parques Nacionales, en donde tenemos la suerte de tener un compañero muy querido para Campana, como Daniel Soma, en el gran esfuerzo que hacen cada vez que se incendia parte de nuestro delta, en el trabajo enorme que hacen los trabajadores y trabajadoras del parque y los voluntarios también, porque esas asociaciones que están de alguna manera reclamando, levantando la voz por Landnor, también son las que en gran medida se ocupan de acompañar a los guardaparques que están en la enorme tarea de apagar el fuego. Entonces, por una parte, reconocer el esfuerzo del Gobierno Nacional, del INTA, de Parques, en esta tarea que les toca, y de alguna manera hacernos cargo de las responsabilidades que nos competen a todos, porque el gran ausente en los incendios en nuestra isla es precisamente el Estado municipal. Y saliéndonos un poco de esta lógica de profundizar la grieta permanentemente, creo que sería mucho más honesto que entonces, así como se avanza con este proyecto de resolución en una comisión que tiene mayoría oficialista, por otra parte se duerme la adhesión a iniciativas legislativas como la de Máximo Kirchner, que tienen como penalidad, penalidades graves a quienes en función de los negocios están incendiando nuestras tierras, y que además el bloque de Juntos por el Cambio a nivel nacional se opone fervientemente porque las medidas protectivas de esas tierras, entre otras con la imposibilidad de la venta durante algunos años para evitar la especulación inmobiliaria y para evitar los negocios a partir de los incendios, es un poco contradictorio. Entonces, si bien vamos a acompañar esta resolución, entendemos que el Estado municipal, el Estado provincial, el Estado nacional, en todos sus poderes, tienen que hacerse cargo de esta situación, y de paso, ya que estamos, apelar a que el proyecto de adhesión a la ley nacional se pueda tratar también en el recinto, como estamos tratando esto, y que, si de alguna manera pueden influir en sus diputados nacionales, en sus legisladores nacionales, les transmitan también esta preocupación que hoy le están transmitiendo al gobernador. Gracias. Expediente 19.757, proyecto de comunicación del bloque V Calixto de Lepiane, solicitando realizar cruces de caños en esquinas de calles sobre calle Mansisidor hacia Ruta 6 del barrio Los Pioneros. Miembro informante, concejal Cantlon. Expediente 19.793, proyecto de comunicación del bloque justicialista Frente de Todos, solicitando gestionar ante APSA la reparación de pérdida de agua existente en intersección de calles Buenos Aires y Bérgamo. Miembro informante, concejal Colela. Expediente 19.621, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, modificando el Código de Ordenamiento Urbano Ambiental del Partido de Campana. Miembro informante, concejal Gómez. Tiene la palabra el concejal Cantlon.
Bueno, no sé si el oficialismo antes quiere hacer el informe. Sí, por supuesto. Tiene la palabra entonces. Tiene la palabra el concejal Gómez. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a acompañar este proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo por la adecuación del Código de Planeamiento Urbano, en virtud que la dinámica urbana requiere constantemente ir viendo las posibles actualizaciones del Código de Planeamiento Urbano. Se han cumplido todos los pasos, se ha reunido el CUA, el que dio dictamen positivo por unanimidad, está el acta de la asamblea en el expediente que tiene la secretaria, así que si se quiere leer el expediente del informe del acta de la asamblea... Lo buscamos, mientras perfecto. Usted sigue alocucionando. No, es eso, si hay una consideración, nosotros tenemos una modificación en cuanto refiere a la composición del CUA, que en definitiva no contemplaba en el articulado la presencia del departamento deliberativo. Nosotros vamos a hacer la propuesta de que por cada bloque político, para que tenga su representación dentro del CUA, sea nombrado un representante técnico por cada bloque y la presidencia del Consejo Liberante. Bueno, muy bien. Tiene la palabra el concejal Cantlon. Gracias, señora presidenta. Bien, brevemente, desde nuestro espacio nosotros creemos que la reforma que se está planteando respecto del Código de Ordenamiento Urbano, entendemos en principio, como lo dice el concejal oficialista, que obviamente un Código de Ordenamiento es un código que dinámico, obviamente que requiere actualizaciones, sin duda, es necesario adecuarlo obviamente a los cambios de época y a las cuestiones que van surgiendo técnicas respecto del ordenamiento urbano, valga la redundancia. Pero bueno, lo que se está viendo en esta reforma también, desde mi humilde opinión, es que es un traje a medida, digamos, del lobby empresario, tal vez, de construcciones, donde sin duda se está avanzando en la facilitación de un montón de trámites, que sin duda lo que genera es mayor discrecionalidad. En conjunto, en una visión general, primero, de las reformas que se están planteando, lo que estas reformas del Código de Ordenamiento Urbano plantean es una mayor discrecionalidad del Departamento Ejecutivo a la hora de poder habilitar y definir y aprobar nuevos emprendimientos, nuevas obras, nuevas construcciones, nuevas radicaciones, etc. Es más, en referencia a la conformación del CUA, por ejemplo, que lo planteó el concejal oficialista, hay varias cuestiones que no están, los colegios, por ejemplo, no están especificados de qué distrito son o de qué departamento son, digamos, de acuerdo a los que tengan que participar. Deja abierta que la conformación del CUBA, que son hoy va a ser el órgano máximo de modificación del Código de Ordenamiento Urbano a futuro, porque se eliminan también un montón de otros mecanismos que estaban antes incorporados en el Código de Ordenamiento Urbano, de participación ciudadana. Por ejemplo, se incorporan nuevos integrantes indefinidos, o sea, se dice, o las asociaciones que puedan incorporarse en el futuro al CUBA. Esto, en definitiva, hace un número incierto del total de integrantes y obviamente un manejo discrecional del Ejecutivo en la conformación y en la formación de las mayorías dentro del CUBA, que es el organismo que va a definir todas este tipo de modificaciones. Como los dictámenes de las reformas se aprueban por la mayoría, de esta manera el Ejecutivo va a poder manejar discrecionalmente la composición del CUBA, y más allá de que integremos los concejales, digamos, o la representación que tenga el Consejo Deliberante, es un número incierto, digamos, que permite un manejo discrecional. Incluso en lo que tiene que ver con la integración pública, si bien están definidos los participantes de la faz privada, en lo que tiene que ver con la intervención pública, no está definido los integrantes. Dicen los funcionarios y dependientes de la Secretaría de Desarrollo de Planificación y Obras, o la que la reemplace en el futuro. Es decir, que pueden ser 2, 4, 6, 8, o lo que se le ocurra al Ejecutivo. No está
específicamente determinado el número. Es decir, que es otro manejo discrecional de la mayoría que tiene que manejar los dictámenes y las reformas que se hagan en el futuro en el Código de Ordenamiento Urbano. También con los procesos de información. No existe claramente en esta reforma un proceso de información pública, un proceso de información que permita la participación ciudadana y que sepamos qué es lo que se va a reformar y cómo. También con los dictámenes. La modificación de los dictámenes, déjeme terminar. La modificación de los dictámenes, sin duda, tampoco habla de que son vinculantes, ni tampoco la redacción es clara como para que la opinión, digamos, de los expertos se vea bien reflejada. Pero lo más importante de todo esto es la eliminación de la factibilidad en un montón de propuestas y en un montón de desarrollos que sin duda van a facilitar discrecionalmente la habilitación de un montón de proyectos. Porque, por ejemplo, se obliga solamente a presentar factibilidad, dice incluso proyectos especiales, otra ambigüedad, otra vaguedad que no está definida claramente en esta modificación y que va a permitir que a discreción de los funcionarios que reciban las propuestas hagan las modificaciones que quieran con nuestra ciudad, tanto de zonificación como de erradicaciones y demás. Es más... Está en tiempo, concejal. Pero no está respetando el reglamento, concejal. Es más, hay una parte de la modificación del Código de Ordenamiento Urbano que es muy gráfica de la propuesta a medida o del traje a medida del lobby empresario, que es la que existe en el artículo 1, modificación del punto 1.2.3.2, certificaciones de factibilidad técnico-urbanística. En el punto A, aplicación, ahí se refiere al tema de proyectos especiales. Pero en el apartado, por ejemplo, 1.2.3, en uno de los ítems dice que se va a exigir la factibilidad, en este caso sí, menos mal, me quedo más tranquilo, que dice edificios industriales, galpones o instalaciones de logística que se propongan en terrenos que no correspondan a zonas industriales, parques industriales o sectores industriales planificados. Es decir, que van a tratar incluso los que presenten en lugares que no están autorizados. Es decir, van a permitir atender, si tiene factibilidad, en lugares donde el código no lo autoriza. Es decir, esto es una clara muestra de cómo está presentado esto para que cualquier cosa pueda ingresar en la municipalidad y se pueda dar tratamiento. Realmente es muy abierto, esto es muy vago y es obviamente para el manejo discrecional de los funcionarios municipales. Por eso creo que como esto es una situación que atañe a toda la comunidad y es de interés municipal, creo que no podemos aprobar una modificación de estas características, porque sin duda no hay reglas acá, todas pueden ser modificadas. Es todo por mí, muchas gracias. Pide la palabra, señor presidente. Tiene la palabra, tiene cinco... No, que cuando termine de leer el acta de la reunión del CUA, perdón. Campana, 29 de octubre de 2020. Señor Secretario de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana, Ingeniero Sergio Agostinelli. Habiéndose llevado a cabo en forma remota, mediante plataforma Zoom, en el día de la fecha, la reunión del CUA, Consejo Urbanístico Ambiental, con la presencia de los siguientes miembros. Presidente, arquitecta Marila Patiño, arquitecto Jorge Bader e ingeniero Sergio Agostinelli, ambos por la Secretaría de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana. Doctora María Julia Delgado, por la Jefatura de Gabinete. Doctor Alberto Depeler, por la Secretaría Técnica, Administrativa y Legal. Licenciado Mariano Fiore, por la Secretaría de Salud. Doctora Luciana Puglisi, por la Secretaría de Desarrollo Humano. Doctor Leandro Gómez, por la Secretaría de Economía y Hacienda. Concejal Marina Casareto, presidente de Honorable Consejo Deliberante. Concejal Luis Gómez, por el bloque Juntos por el Cambio. Contador Alexis Twyford, en carácter de oyente, por el bloque UB Calixto de Lepiane. Ingeniero Juan Fernández, por la Agencia de Desarrollo Campana y por la Unión Industrial de Campana.
Ingeniero Mosteiro por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 4. Martillera Viviana Casiabue por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Campana. Arquitecto Patricio Cantlon por el Colegio de Arquitectos. Licenciado Hernán Pirsch por la Universidad de Luján. Y habiéndose aprobado en forma unánime por todos los miembros presentes del cuerpo el proyecto tratado respecto a la modificación del Código de Ordenamiento Urbano Ambiental del Partido de Campana, el cual se encuentra en tratamiento en el Honorable Consejo Deliberante de Campana, elevo las presentes actuaciones a los fines de solicitarle tenga bien informar el resultado favorable del dictamen del CUA. Firmado, arquitecta Mariela Patiño, subsecretaria de Planeamiento, Obras de la Municipalidad de Campana. Pido la palabra, señora Presidenta. Tiene la palabra la concejal Sala. Bueno, lo que quiero decir es que lamento profundamente que el concejal Cantlon no haya planteado todas estas modificaciones que está pidiendo ahora en la Comisión de Obras. Evidentemente, una vez más, no buscamos mejorar una ordenanza y un proyecto, sino simplemente hacer un show mediático para, vaya a saber qué, porque ni siquiera le encuentro sentido. En la Comisión de Obras se le pidió al concejal, ¿por qué no hacemos las modificaciones? O sea, planteamos las modificaciones acá, las discutimos y llegamos a un acuerdo. Él dijo que no, que lo iba a hacer en el recinto, a lo cual le dije, pero este es el ámbito para modificarlo, porque lo podemos hablar, porque quizás en algunas cosas podemos estar de acuerdo. Las comisiones son los ámbitos para trabajar este tipo de ordenanza. Creo que estamos todos de acuerdo con esto. Pero no, el concejal busca el show. Lamentablemente y evidentemente no busca una propuesta superadora para el bienestar de Campana. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias. Bueno, ¿Pido la palabra? No puede, concejal. Habló sobre mí, tengo que contestar. No. Tiene que habilitar. Contestar. No, respete el reglamento, concejal. Tiene la palabra, concejal Calle. Tiene la palabra la concejala Palavecino. Yo pido la palabra también, por favor. Soledad. Soledad, vos pediste la palabra. No pasa nada. Con respecto a. Gracias, señor presidente. Con respecto a lo que dice la concejal que me antecedió, Cantrón planteó en la comisión, yo estaba, cuando vino Bay. Senan. Por favor. Sí, lo planteó. Bueno, lo planteó. Continúe, concejala. Pero están diciendo algo que no es correcto. Sí, lo planteó en la comisión. Nada más, señora presidenta. Es todo por mí. Bueno, tiene la palabra la concejala Calle. ¿Calle? No. Tiene la palabra la concejala. Le cedo la palabra. Tiene la palabra la concejala. Le cedo la palabra porque tiene derecho a réplica. No. Sí, señora, lee el reglamento. Si lo nombran, tiene la potestad. Cumple el reglamento, señora presidenta. Cumple el reglamento. Me siento incómoda porque. Haga uso que yo después manejo el resto, no se preocupe. Me siento. La palabra. Me incomoda porque sé que le asiste. El reglamento le autoriza a hablar. Si lo nombraron, tiene la palabra, concejala. ¿Puede hablar, por favor? Me pone en una situación incómoda porque sé que. Tranquila. Bueno. ¿Alguien más tiene Perdón. La palabra? Hable, concejala. Perdón. Si no, lo pongo a votación. No dialoguen. Concejala. Tiene la palabra. Me están retando. Sí, estamos todos locos. Me están gritando un poco de todos lados. Me están retando a mí. No, yo le estoy dando la palabra. No pueden dialogar. Yo simplemente
quería manifestar que le corresponde al concejal Cantlón la palabra y que me pone en una situación muy incómoda. De todas formas, voy a hacer la intervención por nuestro bloque. De alguna manera, el concejal Cantlón ha abordado absolutamente todos los ejes contradictorios que tiene esta reforma. No quiero entrar en la polémica, pero este es el ámbito donde nosotros tenemos la posibilidad, la capacidad y la responsabilidad de sentar posiciones sobre los temas, más allá de que hayamos nosotros en particularmente tenido diálogo con incluso algunos funcionarios respecto de nuestras miradas, de nuestras observaciones. Para pasar en limpio, acá hay una reforma que tiene como finalidad admitir determinado aumento de volumen en altura, un reclamo y una demanda que vienen llevando adelante los sectores vinculados a la construcción y a la venta y al desarrollo inmobiliario. Y nosotros lo trabajamos mucho en nuestros equipos técnicos porque sabemos que hay determinadas contradicciones y nos gustaría y hemos planteado la necesidad de concentrar quizás la posibilidad de irse en altura en determinado sector del casco urbano y limitarla saliéndose del ejido urbano céntrico, digamos. Otra de las modificaciones tiene que ver con la disponibilidad de las cocheras. Nosotros teníamos una ley que exige 0.3 cocheras por unidad funcional y habíamos pasado a un código mucho más exigente que exigía una cochera por departamento y también los sectores de el desarrollo inmobiliario y de la construcción tenían muchas quejas respecto a esa solicitud del código. Se encontró ahí un camino del medio en 0.7 y nosotros en realidad la primera opción que traía el código, esta modificación del código era mucho más benigna, era retrotraernos a la exigencia de la ley y nosotros hemos planteado la necesidad de encontrar un camino del medio y eso se corrigió en el código. Pero fundamentalmente quiero ir a esta parte. No vamos a acompañar ninguna norma que se lleve puesta las leyes provinciales como la ley de hábitat que exigen garantías de información pública y de participación ciudadana. ¿Qué es lo que sucede con esta reforma del CUA? ¿Quién es el gran ausente del CUA? Los vecinos y las vecinas. De alguna manera, en el CUA están representados en gran medida y con muchísima fuerza en la composición final las autoridades de gobierno, o sea, los que el oficialismo, ¿no? Con la voluntad de llevar adelante absolutamente todas las modificaciones que se proponen. Ese equilibrio me parece que de alguna manera, que siempre buscan los órganos colegiados, está totalmente desvirtuado en esta composición del CUA que se propone, en donde, por una parte, va a estar el oficialismo y por otra parte va a estar representada, si se quiere, la corporación de alguna manera económica detrás del desarrollo urbano. No, no me refiero a corporación económica con ninguna connotación negativa, sino como un elemento de la realidad. Los colegios de ingenieros, de martilleros, de arquitectos que tienen voluntad de construir y que representan a quienes tienen voluntad de construir y a quienes tienen voluntad de participar del mercado inmobiliario. Pero, por ejemplo, se dejan de lado las universidades públicas, desconociendo... ¿Está en tiempo, concejal? Si puede redondear. Desconociendo la capacidad de contribución al desarrollo urbano que tienen las universidades y se pretendía incluso dejar de lado la política, que era la única representación ciudadana que iba a haber dentro del CUA por fuera de los intereses de la corporación y del ejecutivo. Esa situación de alguna manera se corrige un poquito con esta incorporación que el oficialismo nos concede en la modificación que propuso el concejal Gómez, pero de todas formas sigue habiendo un gran ausente. Se llevaron puestas las audiencias públicas en el reglamento del Consejo Deliberante y ahora restringen la participación ciudadana en el CUA. No nos cuenten para eso, de ninguna manera vamos a apoyar normas que restrinjan la participación del principal actor que tiene que estar involucrado en el análisis de los proyectos de desarrollo de nuestra ciudad. Gracias. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Gómez. ¿Cómo es? Bueno, en realidad no concedemos nada nosotros, porque eso lo habíamos pactado cuando vinieron a informar del Departamento Ejecutivo
el ingeniero Agostinelli, secretario de Obras Públicas, y el director Jorge Bader. Y tengo que hacer una mención, en este caso de Jorge Bader, que es un trabajador incansable y un estudioso de los códigos de planeamiento urbano. No se puede decir que en esta ocasión el intendente Abela no fue participativo porque, si mal no recuerdo, el año pasado, dentro de los equipos técnicos del Frente de Todo, estaba el arquitecto Bader y la verdad, una muy buena adquisición de parte del municipio en este caso, porque es reconocido todo lo que ha estudiado. De hecho, ha sido el primer director de planeamiento urbano en la época de Calixto de Lepeane, ha trabajado en lo que fue el plan estratégico del año 1998 en la intendencia de Jorge Varela. Y cuando me dicen, y lo escuché varias veces, el cerramiento a escuchar otras voces del intendente Abela, bueno, acá da muestras claras de que no es así. Segundo, nosotros estábamos notando que en el Código de Planeamiento Urbano anterior llegaba a ser muy restrictivo, o sea que no se generaban las inversiones que realmente el pueblo campanense necesitaba. Necesitaba mano de obra y necesitaba inversiones. Tal es así que varios emprendedores con ganas de hacer proyectos, y ahí es donde está el emprendimiento privado, se iban a ciudades aledañas, Escobar, Zárate. ¿Por qué? Porque los códigos de planeamiento de esas ciudades eran menos hostil que el que teníamos nosotros. Y yo no digo que el código de planeamiento urbano estaba mal, simplemente no generaba las expectativas para el inversor. Y como las inversiones generan trabajo, generaban mano de obra y mano de obra intensiva, porque es generalmente afectado a la UOCRA, y aparte amén de eso, tenemos todas las inversiones que dan vida a nuestros comercios. O sea, cuando hablaban, la concejal que me enseñó hablaba de las cocheras, evidentemente había una falencia, no podíamos por cada unidad funcional tener una cochera y hablar de locales como que era una unidad funcional, también le teníamos que asignar una cochera. Evidentemente el empresario, el inversor no estaba de acuerdo y por eso se iba a otras ciudades, esto es una realidad. Entonces nosotros tenemos que generar las condiciones para que las inversiones, y yo no hablo de empresariado, las inversiones que se produzcan vengan a nuestra ciudad, porque es la fuente de trabajo. Nosotros queremos que nuestra ciudad tenga trabajo, no queremos cerrarle las puertas a las inversiones. Nada más, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la concejala Carrizo. Deme la palabra, por favor. Tengo derecho a réplica. No, concejal, tengo derecho a réplica. Se maneja con una hipocresía dentro de este recinto que es increíble. Usted está abusando el fin de semana usted estudia el reglamento y me dice el lunes dónde está el derecho a réplica. Tiene la palabra, concejal Carrizo. Tiene la palabra, concejal Carrizo. No le falte respeto a sus compañeros de banca. Es parte del principio general del derecho. Lo debería conocer si usted está manejando normas y va a aplicar el derecho. Nos regimos por el derecho interno, por el reglamento interno que usted votó también, concejal. Está bien, pero no le falte el respeto a su compañera que le acabo de dar. Después acote, sigue acotando. El derecho a réplica le está faltando el respeto a su compañera que pidió la palabra. Tiene la palabra. Usted abusa de su autoridad y me discrimina. ¿Por qué? Porque tiene la palabra, concejal Carrizo. Bloque, y eso no se hace en un departamento. Usted le está faltando el respeto. Para que sepa, está abusando de su autoridad, señora presidenta. Está abusando de su autoridad. Bueno. Usted lea el reglamento interno que usted votó y acérquese el lunes y dígame dónde está. Bueno, vaya al INADI, concejal, por favor, no sea tan ridículo. No se cansa de la ridiculez y de la hipocresía. Por favor, por favor, por favor, le pido. Ridículo, un señor grande que hace mucho más tiempo que yo está ocupando una banca de concejal. Le está faltando el respeto a la concejal que pidió la palabra. Usted le está faltando el respeto a mí y a toda la comunidad, negándome la palabra en un departamento legislativo donde todo el mundo debe escuchar lo que dicen los concejales. Habló más del tiempo que le correspondía y le parece que le negué la palabra. Pero si me hubiera dado la palabra,
cuando tuvo la palabra habló más del tiempo. No existe, no existe el derecho a réplica. Tiene la palabra la concejal Carrizo. Es imposible. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en este caso quiero, por supuesto, fundamentar en cuanto a este proyecto. La verdad es que, ¿qué es lo que se ve en el ámbito del desarrollo inmobiliario? Por supuesto que siempre es necesario y nuestro Código de Ordenamiento Urbano así lo permite. Dice, podrá, y siempre vamos a estar a favor, como dijeron mis compañeros de bloque, de instancias de amplia participación comunitaria. Pero también es verdad que también se está viendo en nuestra ciudad un incremento notable de lo que es el acceso a la vivienda y que eso nos tiene que hacer de alguna manera eco a todos los que nos toca legislar en cuanto a la materia. Estamos viendo, nomás uno toma la oferta inmobiliaria existente en los distintos portales y ve cómo nuestra ciudad, por algún modo, destaca sus valores inmobiliarios por encima de otras de localidades vecinas. Y vemos muchos vecinos y vecinas de Campana que trabajan en nuestra ciudad, que nacieron en nuestra ciudad, pero que se van a vivir a otro lugar por el tema de los precios y el acceso a la vivienda. Entonces, eso a uno lo hace pensar, sin ser especialista en la materia, de que evidentemente las condiciones son muy restrictivas y muchas veces las condiciones restrictivas hacen que las inversiones se retraigan, ¿sí? Y no es como dice, en este caso voy a disentir con alguno de los argumentos de mi bloque, no es a veces estar a favor de la situación inmobiliaria, sino estar a favor del vecino, de que algo hay que hacer acá en Campana para que el acceso a la vivienda sea mucho más favorable, esté mucho más cerca, ¿no? Y en ese sentido también estamos hablando de generar inversiones que generan trabajo, que es la otra pata de todo esto, el acceso a la vivienda, ¿sí? Y desarrollar también fuentes de empleo. En ese caso, mi voto al menos va a ser una abstención, en este caso, porque entiendo que hay que escuchar a quienes saben de la materia, si hay una... Hay un informe de especialistas como ingenieros, arquitectos, que están a favor de la reforma. Realmente sí tengo para objetar que me gustaría que sea mucho más participativo, me gustaría que las audiencias públicas se realicen, no solamente en proyectos que tienen que ver con el desarrollo inmobiliario, sino también en proyectos que tienen que ver con el ambiente. Hoy justamente hemos recibido una nota de la Asamblea Ambiental en tal sentido. O sea, la gente siempre reclama más participación y a veces, si bien hay entidades que son, por su capacidad técnica, son representativas de ese tecnicismo y de esos profesionales, y escuchar al vecino siempre es importante. Pero bueno, también es una realidad que se está viendo en nuestra ciudad, que no debemos de desconocer. Si por un lado hablamos de acercar posibilidades y acercar más oportunidades de vivienda y de hábitat, por otro lado no podemos restringir, porque la restricción también trae aparejada que la demanda escasee, que la oferta escasee, perdón, y que por eso sea mucho más oneroso adquirir un inmueble en nuestra ciudad que en algunas ciudades vecinas. Y como siempre digo, queremos que los campanenses y las campanenses que nacieron en Campana, que estudiaron o que estudiaron en algún otro lugar y vinieron, que trabajan en nuestra ciudad, también vivan en nuestra ciudad, consuman en nuestra ciudad, se desarrollen y crezcan acá. Así que nada, eso, decir que mi voto va a ser una abstención. Gracias. Gracias. Pido la palabra, señor presidente. No, tiene más. No, pero para decir si quedó explicitado el agregado. No en puede el hablar, no. Concejal, porque no tiene más la palabra. Bueno. Ya está. Ponemos a votación. Ponemos a votación. Disculpas. Bueno, ¿me levantás la mano? Tiene la palabra la concejal Bucini. Para corroborar que conste en el acta que debe ir la modificación que presentó el concejal Gómez al principio de la toma de la palabra. Gracias, señora presidenta. Bien, entonces ponemos a votación. Pido la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal Colela. No, para dejar en claro el argumento liberal de que la oferta de la demanda baja el precio de las propiedades es mentira, no pasó nunca, no pasa en Campana y las propiedades no van a bajar de precio porque se construyan más cantidad, al contrario. Hoy para la clase trabajadora es prácticamente imposible llegar a adquirir la vivienda propia.
y me solidarizo con el concejal Cantlon, porque al haberlo nombrado, señora presidenta, corresponde que le dé la palabra. La verdad que siento que es falta de respeto y un abuso de autoridad de su parte. Sí. Nada más, señora presidenta. Gracias, muy amable por su aporte. Voy a poner a votación el expediente 19.621 con la modificación planteada por el concejal Gómez al principio de su alocución. Por la afirmativa, 11 votos. Por la negativa, 6 votos. Por la abstención, 2 votos. El proyecto queda aprobado. Y procedemos al punto número 10 del orden del día, que es el arriamiento de la bandera nacional a cargo del concejal Luis Gómez.